Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes y bienvenidos a la primera maratón de Instagram y contenido organizada por la NCBA Clusa y la Escuela de Coop Marketing. Día de hoy nos acompaña Cristina Lubinova, especialista en contenido creativo para marcas cafetaleras y chocolateras. Por mi lado, quien les habla es Kennedy Monzón, me especializo en lo que es analítica digital, inbound marketing para ser específicos y cómo enfocamos nuestro aprendizaje con nuestros distintos tipos de audiencias para convertirlos en tácticas que generen ventas. El día de hoy vamos a tener dos temas muy interesantes. Vamos a tener número uno, lo que es el checklist del cafetalero digital. Y a partir de esto, que es en sí las mejores prácticas para la creación del contenido, continuaremos con la primera campaña que crearemos en esta maratón, una campaña de contenido generado por el usuario. Agradecemos a USAID, Ricolto y el Ministerio de Producción por ser los principales impulsores de este evento. Y no tengo mucho más que agregar. Cristina, creo que todo tuyo. Esperamos. Muchas gracias por su tiempo y empezamos. Sí. Hola a todos, me llamo Cristina, soy creadora de hilocafe.pe. Quiero pedir a Kendi que me ayude con el acceso para el usuario iPhone, por favor, porque aún no puedo compartir la pantalla. ¿Me pueden ayudar? Y yo voy a empezar, ¿no? Claro, ya está. Ahora sí. Sí, ahora perfecto. Antes de empezar, quiero decir que hoy es el día de café peruano. Los felicito y agradezco muchísimo a los cafetaleros y cafecultores por su trabajo, las marcas de café también, que nos permiten de disfrutar de esa super bebida. Justo hoy fui a una feria de cafés de Villarica, ¿no? Y tomé tanto café que nunca había tomado antes. Y, compré este cafecito de la marca Ocumare, se llama Café de Montaña. Tiene notas a higo, sorry. Y vamos a probarlo este fin de semana. Si les interesa, los invito a mi blog, ¿no? Y hoy vamos a hablar bastante sobre... vamos a hablar más sobre teoría, ¿no? Y luego, si todo queda claro, al final les explico cómo hacer un video súper chévere con caídas de fotos el que hice hoy para el día de café peruano. Lo veremos en CapCut, ¿no? Y ahora, como siempre, pongan por favor un corazón si me escuchan bien y dos corazones si han hecho bien la tarea. Ya los espero en nuestro chat. Vamos a ver. ¿Todo estuvo bien? ¿Sí me escuchan bien? Ya, aparecen, perfecto. Perfecto, súper. Súper, ya podemos continuar, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre algunas cosas muy importantes que deben tener en cuenta cuando tomamos fotos o grabamos videos. Para hacerlos bonitos y atractivos, debemos aprovechar las herramientas incluidas dentro del celular, ¿no? Y usarlas correctamente. Así que vamos a ver cuáles son. La primera cosa es muy importante, ya lo hago automáticamente y ustedes deben hacerlo una costumbre. Como es limpiar las dos cámaras, cámara frontal, así, con una tela, ¿no? Y mejor hacer esto primero para quitarle todo y lo mismo con la cámara posterior. Ya está listo nuestro teléfono, porque si no van a hacerlo, todo va, sus fotos, sus videos van a salir borrosos, entonces menos profesionales, ¿no? Es la primera cosa. La segunda es luz del día. Es súper importante porque no cualquier teléfono permite hacer buenas fotos y videos sin suficiente iluminación. Depende del teléfono también, aunque crear el contenido creativo se puede con cualquier teléfono, créanme. La idea es pensar en cómo grabarlo y para esto yo sigo, por ejemplo, les recomiendo seguir algunas cuentas que les gustan, ¿no? que hacen contenido chévere, guardar estos videos y luego tratar de repetirlo. A veces yo hago esto como está bien, no hay nada mal. La luz del día
nos da buena calidad de fotos y video, ¿no? Les da más vida, más colores. En caso de una selfie, por ejemplo, tu cara se ve más fresca, ¿no? Y como resultado, más bonita. Ojo, la mejor hora de tomar fotos y videos es hasta 10 de la mañana y, y a partir de las 3 hasta las 6 hasta que se oscurezca. Les digo por qué, porque a esa hora la luz como es más agradable para tomar fotos. Por ejemplo, si son las 12 de la mañana, ¿no? La luz es muy blanca y ilumina mucho, sobre todo en Lima, cuando el cielo está súper mega blanco, ¿no? Y les recomendaría usar a veces sombras, por ejemplo, cuando hay sol, ¿no? Para que a una parte del producto caiga el sol y a otra parte caiga la sombra, así como va a ser muy bonito. La tercera cosa, lo que súper importante también, es encontrar buen ángulo. Este parámetro ayuda a hacer el contenido más atractivo, más divertido y creativo, porque nuestro público se aburre rápido, ¿no? Y si, vamos a como, si no vamos a encontrar nuevas ideas y formatos, nuestro público se va a aburrir muy rápido. Por eso lo que hago yo, por ejemplo, es hacer diferentes videos cortos, grabados de lejos, de cerca, ¿no? De algún ángulo, de otro, a veces de arriba o de abajo, acercando y alejando. También pueden solamente grabar un video de la misma posición y luego en CapCut hacer el acercamiento y alejar también. Más tarde les enseño cómo se hace. Y así podemos entretener a nuestro público, ¿no? Tengo un life hack. Por ejemplo, si en su video deben usar las dos manos y no saben cómo agarrar la cámara, ¿no? Encontré una forma, es muy graciosa, pero me sirvió muchísimo cuando estaba haciendo una receta de Nutella, de Nutella Colbro, ¿no? Yo agarré mi trípode, lo doblé así. Tengo que levantarme. Luego coloqué mi teléfono aquí. Y estaba grabando así, haciendo cosas. Yo podría levantarme, moverme de un lado a otro. Eso funciona súper bien y les permite usar las dos manos mientras graban su video, ¿no? La siguiente cosa es el enfoque de la cámara, ¿no? Se hace en caso, por ejemplo, si tenemos muchos objetos cerca. Por ejemplo, una taza, chocolate, café, hay muchos objetos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos tocando la pantalla encima de este objeto. Este objeto se va a enfocar y se va a parecer como más exacto, ¿no? Ojo, depende del teléfono, por eso les recomiendo anotarlo y probar, repetir su teléfono, ¿ya? La quinta cosa es bajar el brillo. La cámara del teléfono ilumina la foto y video. A mí me pasa siempre, cada día, y yo siempre lucho con este brillo. Si entra, por ejemplo, bastante luz y si es como una parte del día cuando la luz es muy blanca, ¿no? Tienen que bajar este brillo tomando la foto o grabando el video. Se hace lo mismo que con el enfoque, tocando la pantalla, pero en el lugar de iluminación aparece un sticker de brillo y allá lo pueden bajar y lo pueden subir también. Como, y ahora voy a compartir mi pantalla para enseñarles cómo se hace, ¿ya?
¿Me pueden escribir en nuestro chat si me escuchan bien? Ya, perfecto. Ahora les voy a enseñar dónde se encuentra esto, ¿no? Entramos a nuestra cámara tocando el icono con cámara, nuestro teléfono. Y, por ejemplo, vamos a colocar algunas cositas. Por ejemplo, estos audífonos, el lapicero, y mi otro teléfono, ¿no? Cuando tomamos la foto para enfocar en un objeto, por ejemplo, quiero enfocar en esta caja negra, ¿no? Mis audífonos. Yo toco justo encima y ya así se enfoca a nuestro objeto. Si quiero con la lapicera o lápiz, toco encima. Lo mismo con el teléfono. Y pueden ver cómo un poquito se desenfocan los otros objetos y nuestro teléfono, como se ve más exacto, ¿no? Y vamos a hacer el brillo. El brillo también, por ejemplo, vamos aquí, ¿no? Ven que se ilumina, ¿no? Muchísimo. Vamos a tocar la pantalla en la zona de iluminación arriba. Vamos a tocar y aparece el símbolo de brillo. Vamos a bajarlo. Ya, y pueden ver cómo se oscurece la foto, ¿no? Igualito podemos subir y iluminar más, hacer más brillo. Pero a mí me gusta, yo siempre para grabar mis videos, le bajo un poquito, así como no tan oscuro, ¿ven? Y ya se ve mejor nuestra foto. Lo mismo se hace con video, ¿no? Ahora vamos a ver lugares. Por ejemplo, la siguiente cosa súper importante es variar lugares de grabación. Esto nos ayuda a hacer que nuestro público no se aburra con el mismo contenido. Imagínense si alguien cada día hace lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hace la misma rutina en el mismo lugar y nosotros pensamos, oye, otra vez. Y a veces pueden dejar de seguirlos. Eso como se llama Instagram Detox, cuando, por ejemplo, la gente quiere ver el contenido de calidad, contenido de valor, ¿no? Y a veces a mí me dejaban de seguir y yo tenía que variar estos lugares. No sé, en este caso, como unas ideas pueden ser la casa, el patio, el parque, la calle, el campo, la cafetería, o también grabar en diferentes cuartos de su casa, por ejemplo, en la cocina, en la sala, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, es un selfie, lo pueden grabar caminando por la calle, con solcito, no sé, tomando café, enseñando así el producto y cómo lo pueden consumir en diferentes lugares, ¿no? No solamente en la casa. Eso depende de su concepto, el mensaje que quieren transmitir a su cliente, ¿no? Potencial. Y lo que yo hago ahora, por ejemplo, yo promuevo el consumo de buen café, ¿no? Y yo salgo a la calle y preparo café allá en diferentes lugares. Cada fin de semana yo encuentro un nuevo lugar y allá preparo café. A veces también aviso a mis seguidores para que estén atentos. Y la última cosa es como una opción de teléfono, ¿no? Es cámara lenta o cámara rápida. Sé que el sistema operativo iOS, iPhone, tiene esta opción. Y también Android, si no me confundo, Android tiene esto, está incomparada en la cámara del teléfono. Por favor, escriban en nuestro chat si la tienen o no. Yo voy a ver. ¿Alguien tiene? No se ve tu pantalla. Vamos, les voy a enseñar cómo usar estas dos opciones en mi teléfono, ¿ya? Vamos a ver. Yo voy a usar otro iPhone porque yo no puedo enseñar a hacer vídeos mientras grabo, por ejemplo, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Y vamos a ver, la cámara lenta, por ejemplo, si vamos... Eso nos va a permitir hacer un video súper mega lento. Vamos a probar cómo se ve. Yo empiezo. Ahora vamos a ver lo que nos salió. ¿Ven? Y nuestra taza se acerca súper lento. Así, este efecto les recomiendo usar con cosas líquidas, ¿no?
enseñar cómo cae el agua, el café, la leche, hacen nuestros videos súper creativos. Y también tenemos otra opción que se llama la cámara rápida, ¿no? Esta cámara, esta opción hace que nuestros videos se hacen súper mega rápidos. Por ejemplo, vamos a grabar. Y luego les enseño bien. Estamos grabando como 10 segundos. Ah, no prendí, ¿no? Disculpen, déjame ver. Yo creo que no prendí la cámara. Vamos a empezar a grabar. ¿Ven? Están grabando. Vamos a esperar un poquito. Ya terminamos y veremos lo que salió. ¿Ven? Nuestro video se aceleró muchísimo. Súper rápido. Yo les recomiendo usar este método, por ejemplo, cuando están haciendo una receta. Por ejemplo, yo lo uso cuando preparo café en la mañana, ¿no? Yo tengo muchos reels de ese tipo, cuando yo grabo todo el proceso, igual del mismo ángulo, y luego lo acelero. Yo puedo usar esta opción del teléfono, la cámara rápida. También puedo grabar con la cámara normal y luego en CapCut acelerar cualquier video o hacerlo también lento. Y ahora los invito a ver mi Instagram. Y les quiero mostrar algo como estos parámetros, ¿no? En algunos ejemplos. Vamos a ver, vamos a entrar. Es la cámara de tu iPhone. Sí, es que ahora tengo dos porque acabo de obtener uno nuevo. ¿Qué aplicación estás usando para grabar? No, estoy usando siempre la cámara del teléfono porque me permite hacer cualquier video con cualquier duración, ¿no? Esto es lo que no me permite hacer, por ejemplo, historias, la cámara de Instagram, ¿no? Porque allá en stories yo puedo grabar solamente hasta un minuto, pero con la cámara de mi teléfono no hay límite de grabación. Es súper mega importante y la calidad es mejor, claro. Vamos ahora a entrar a Instagram. Esta es mi página. Vamos a ver lo que nos interesa. Yo quiero enseñarles algunas mis publicaciones guardadas. Ya ustedes saben dónde están esta opción, ¿no? Entramos arriba, tocamos el icono con tres líneas. Tocamos y ya aparece guardados. Vamos, entramos y entramos a todas las publicaciones. Aquí nosotros podemos ver guardados audios. Eso les voy a enseñar en la próxima clase, cómo encontrar una canción o un audio para sus videos, ¿no? Pero hoy vamos a ver unos ejemplos de mis publicaciones. Y en su ejemplo yo voy a explicar cómo se hacen, ¿no? Por ejemplo, Luz del Día. Vamos a ver esta publicación. Como pueden ver, la grabé, como la tomé como a las 4 de la tarde y la luz estaba súper cálida y foto sale súper chévere. Pueden ver aquí sombra de un post, ¿no? Y la sombra de la taza, del método. Así que les recomiendo usar esta hora porque muchos fotógrafos también dicen que es súper buena hora para tomar fotos. Van a salir súper lindo. Y, por ejemplo, esta foto que yo tomé solamente en el sol, me senté en un banco, agarré mi bebida, es té matcha, té de Japón, es matcha, y tomé esta foto. Súper fácil y de hecho, la luz nos sirve muchísimo, así que aprovechen estos días con sol. Es importante, ¿ya? Ahora vamos a ver sobre ángulos. Por ejemplo, yo les voy a enseñar un video y luego lo comento, ¿ya? Vamos a primero ver este reel. Hola,
I'm so insecure, I think that I'll die before I drink. And I'm so caught up in the news of who likes me and who hates you. And I'm so tired that I might quit my job, start a new life. And they'd all be so disappointed, cause who am I if not exploited? And I'm so sí, y ahora les voy a decir que es súper mega importante jugar con los ángulos, ¿no? Tratar de grabar de diferentes posiciones. Así nuestro video se pone más divertido, más interesante, acercándose ahora y luego alejándonos, ¿ven? Y siempre como no tener miedo a tratar, buscar ideas nuevas y formatos. Y el siguiente video, que también se trata de un buen ángulo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este video primero. Lately I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel, it's now or never, now or never. But you're yelling at me for something I didn't even do, making it so hard for me. Ustedes pueden ver que en este reel yo grabé de dos lados, ¿no? Yo puse mi cámara de teléfono en la cocina sobre un armario para que mi cámara caía y justo grababa de arriba, ¿no? Y coloqué también mi trípode del costado. Y pueden ver que aquí tengo dos pantallas. Una pantalla grande donde yo grabo de arriba y otra pantalla donde yo grabo lo mismo al mismo tiempo. Todo pasa al mismo tiempo, ¿no? Del costado. Es súper mega interesante. Realmente yo tenía muy, muy buenos feedbacks. Se hace realmente súper fácil. No tienen que agarrar la cámara, cambiar la posición, nada. Solamente grabar todo y luego lo que hacen es ponen en CapCut, suben a CapCut y allá aceleran y ya está. Vamos a ver el siguiente video con cámara lenta, ¿no? Les voy a enseñar primero y luego cuento. Keep the car running. Y vamos a ver este video con cámara lenta. Como pueden ver en este video, yo grabé unos videos de diferentes lados, ¿no? Acercándome, alejándome y usé a veces algunas partes, yo grabé con esta opción de teléfono, cámara lenta, ¿no? Y miren, sale súper mega creativo y fácil, y eso yo les recomiendo usar con cosas líquidas como café, miren cómo cae. Perfecto. Eso es todo y miren, vamos a ver, les prometí en nuestro grupo a enseñarles un video que yo hice hoy para el día de café peruano. Vamos a verlo, está aquí. Primero lo vemos y luego vamos a ver cómo se hace este súper, súper video en cámara. Vamos a ver. Miren chicos, lo que pasa es que yo previamente encontré un reel parecido, ¿no? Y copié su audio. ¿Cómo hacerlo? Como pueden ver, arriba de la imagen aparece el icono Lo Café, ¿no? Y abajo pueden ver audio original. Vamos a tocarlo y aquí ya está guardado, pero ustedes lo guardan tocando la opción guardar audio. Ya lo tiene, ¿no? Y vamos a ver cuánto dura. Entonces, este audio dura entre como 10 y 11 segundos. ¿Ya? Ya lo tengo guardado, ¿no? Y vamos a salir de nuestro Instagram y entramos a CapCut. Pero antes les digo, ¿cómo se hace este video? En este video yo solamente uso 20 fotos.
no hay ningún video, solamente fotos que tiene formato de pantalla grande, que tiene formato de historias, ¿no? Y los subo aquí. Ya como tienen aquí el video listo, ¿no? Pero les voy a enseñar paso a paso cómo. Aquí yo coloco estos 20 fotos y CapCut automáticamente les da una duración de tres segundos. Lo que yo tengo que hacer es entrar a cada una de estas fotos. Primero tengo que darle clic a esta parte de video, ¿no? Le doy clic aquí abajo en la barra inferior aparece el símbolo y debajo vemos animación, ¿no? Vamos a darle clic y ya aparece in, out y combo. Vamos a elegir la opción combo. Y aquí ya lo tengo puesto, ¿no? Pero pueden hacer un screenshot de la pantalla si quieren o escribirlo, anotar en su cuaderno, ¿no? Este efecto se llama Pendulum 2 y duración yo pongo máxima para todos los videos. Y así tengo que tocar cada foto, entrar, animación, combo y ponerle este efecto Pendulum 2 con toda la duración. Digamos, lo hicimos todo, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es cortar estos videos y darles una duración exacta. Yo tengo aquí guardado una foto y quiero que ustedes hagan screenshot o si quieren, por ejemplo, les pueden luego mandar a nuestro grupo, ¿no? Ah, miren, en total son 20 fotos. Una foto, primero dura 2 segundos y medio. De la segunda, tercera y quinta, 1.2 segundos. Y así con 6, 7, 8 y hasta 20. Aquí tenemos todas las duraciones de cada foto, ¿no? Esto yo, lo que yo hice aquí, si tocamos esta parte, podemos ver 2 segundos y medio, como en nuestra foto, ¿sí? 2 segundos y medio. Y para la segunda foto, 0.2. Vamos a ver. Tocándolo. Ya es difícil un poquito tocar porque ya lo hice todo. Pero ustedes hacen lo mismo con cada foto, por favor. Y ya está. Y al final deben entrar a unos 10 y 11 segundos. En mi caso, yo entré a 11. Ahora vamos a guardarlo. ¿Cómo se guarda? Algunos me habían preguntado, ¿no? Vamos a ver. Arriba aparece una flecha que mira arriba, ¿no? Vamos a darle clic. Ya casi tenemos este video descargado. Ya, está. Ahora, ¿cómo lo subo? Entramos a nuestro Instagram. En las próximas clases les voy a enseñar. Hay diferentes formas de entrar a Reel y empezar a hacer un Reel. En este caso, vamos a, en la pestaña perfil, tocar el botón encuadrado arriba, este tocamos, y aquí creamos un Reel. Ya aparecen. Abajo tenemos que elegir nuestro video del rollo fotográfico, en la esquina izquierda abajo, tocamos y elegimos nuestro video. Ya está. Arriba aparece opción agregar. Agregamos y como pueden ver en la barra vertical tenemos un icono con audio. Vamos a darle clic y aquí más abajito aparece esta opción de ver audios guardados. Guardado y justo aquí tenemos Vihai 8330. Vamos a escuchar si es nuestro, tocando este círculo. No quieren darnos escuchar, ¿no? A ver, vamos a elegirlo. Un ratito, no sé por qué no se carga, ¿no? A ver. Pero digamos que agregamos este sonido a nuestro reel y lo podemos ver. Miren.
En la barra vertical aparece el icono con esta, con este audio, ¿no? Ya está. Y ahora abajo tocamos vista previa para ver si todo nos sale bien. Disculpe, yo creo que es por la conexión, ¿no? No se carga bien, pero aquí va a aparecer este video con el audio puesto. No sé por qué, yo creo que está demorando. Y luego, si todo nos gusta, abajo aparece la opción siguiente, le damos clic, elegimos la portada de nuestro reel que va a aparecer como la imagen principal en la pestaña con todas las fotos, ¿no? Con todas las fotos. Le damos clic a la imagen portada y aquí abajo podemos encontrar el lugar donde queremos que, desde qué imagen queremos que empiece nuestro reel, ¿no? Es solamente con imagen. Por ejemplo, podemos usar esto, mira. Ya está así. Listo. Y aquí dejamos una descripción. No sé, reel de café, digamos, ¿no? Aceptar arriba y compartir. Abajo aparece el botón compartir. También pueden guardarlo, guardarlo como borrador y luego compartir en cualquier momento quieran, ¿no? Vamos a ver cómo se guarda. Guardar como borrador. Le damos clic y ya lo tenemos. Pero ahora entramos en nuestro feed y no vemos nada, ¿no? ¿Dónde está el reel? Vamos a ir deslizando a la pestaña con reels, deslizando así. Y ya tenemos nuestro borrador. ¿Y cómo al final compartirlo? Yo puedo compartirlo en cualquier momento. Le doy clic, otra vez le doy clic y aparece aquí nuestro reel. Pero lo que pasa si ustedes... que se cambió la portada. Es así, es una falla, como, sí, es una falla, como una cosa que no está bien, ¿no? Porque la portada se cambia siempre cuando guardan un reel como borrador. Por eso cada vez cuando entran a borradores deben otra vez darle esta portada que quieran, ¿no? En este caso, pues, listo, y compartir, y ya está. Ahora yo salgo y voy a dejar de compartir nuestro, mi pantalla. Hola a todos, otra vez yo estoy aquí, estoy lista para escuchar si todo está claro con estos parámetros que deben tener en cuenta antes de grabar o tomar una foto. Eso como se parece muy difícil, ¿no? Desde el principio, pero yo les recomiendo no siempre usar trípode. Por ejemplo, pueden apoyar su teléfono a una pared, ¿no? A una taza, no sé, de café o de té, o pueden usar, no sé, un estante y colocar su teléfono allá, así, ¿no? Para que la cámara esté libre y pueda grabar lo de abajo, ¿no? También les recomiendo usar cualquier cosa que tengan cerca para que sirva y les ayude grabando, ¿no? Y ahora quiero saber si tienen algunas dudas. Vamos a nuestro chat y les voy a responder allá. Vamos, chicos, vamos. Hola, Cristina. Hola, Sandra. Sandra, sí, yo la parte que no me quedó clara es a la hora de crear el video en CapCut, sí. Yo lo guardo, ya hice la prueba, lo guardo, pero cuando me voy a Instagram, no encuentro el video. Lo que hice fue que lo descargué, lo pasé a mi Google Drive, y lo puse ahí y después lo compartí en Instagram, pero no pude hacer lo que usted hizo ahorita. Yo me imagino que
usted han hecho su reel, ¿no? Ha hecho su reel en CapCut, lo descargó a su teléfono y luego no saben cómo subir a Instagram, ¿cierto? Exactamente. Sí, como vamos a regresar a Instagram, te enseño al toque, ¿ya? Un ratito, vamos. ¿Me escuchan, cierto? Yo voy a compartir la pantalla. Si sí. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Sí. Perfecto. Ya vamos a entrar a Instagram. Entramos, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que tengo guardado un video listo en mi teléfono, ¿no? Como usted me lo dijo. Ahora. Pero el video lo tengo guardado en la aplicación esta. ¿Cuál? Sí. En CapCut. Vamos a entrar a CapCut. Vamos a entrar a CapCut. El video lo tengo ahí. Sí, ya listo. Y arriba aparece un símbolo con una flecha que mira arriba. ¿Pueden ver? Sí, exactamente. Le damos clic y ya automáticamente este video se descarga al teléfono, ¿no? Ya. Ahí ya me queda. Ya. Ahora yo entro a mis fotos, por ejemplo, ¿no? Y encuentro, eso como será el último video que yo descargué, ¿no? Igual lo pueden encontrar en cámara, como entran a cámara. Aquí abajo ven una imagen, es rollo fotográfico. Le damos clic y aparece el último video guardado, ¿no? Ah, ok. Sí, sí. Y luego entramos a Instagram, a la pestaña perfil, y le damos clic al icono más encuadrado, le damos clic y ya aquí entramos a Reel. Entramos a Reel y abajo aparece el icono con rollo fotográfico, le damos clic también y elegimos el último video guardado dándole clic. Ya está. Y luego lo agregamos, arriba aparece la opción en la barra vertical, tocamos el icono de audio allá. Aparecen todas las canciones, ¿no? Y vamos a ver, a tocar este botón guardado y elegimos nuestra canción. En este caso, yo recuerdo que era la primera, ¿no? Le doy clic sobre su imagen y automáticamente la tengo aquí. Es que ahora lo que pasa es que por internet, no sé, no puedo reproducirlo, pero todo como está bien. Y le damos listo arriba. Ya tenemos y nuestro video y le pusimos también la canción. Y abajo tocamos vista previa, nos va a aparecer todo con sonido, el video con sonido. Le podemos poner algún texto. Por ejemplo, día del café peruano, ¿no? Del café peruano, disculpen, escribo mal, del café peruano. Aquí, yo quiero colocarlo aquí. Y yo puedo darle una duración. ¿Cómo lo hago? Abajo aparece el icono donde se escribe día. Pueden ver, ¿no? Abajito en la esquina izquierda. Le damos clic y ahora podemos, por ejemplo, colocar nuestro texto. Yo quiero que aparezca desde aquí hasta aquí. Y solamente en esta parte del video va a aparecer este texto. Es solamente como si quieren poner un texto o, por ejemplo, pueden escribir algo, ¿no? Por ejemplo, pueden dibujar algo. Aquí hay una línea que está cerca de la letra A. Le damos clic así. Elegimos el color abajo, por ejemplo, azul, y podemos dibujar. O sea, hacer cualquier tipo de creatividad. Ya regreso. Porque no quiero subirlo. Ya vamos a ver. Si ustedes tienen otras preguntas, vamos a nuestro chat. Yo no voy a dejar de compartir mi pantalla de teléfono, porque si quieren que les explique algo, aquí voy a tenerlo listo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ¿vamos? Cristina. Sí. Hola, Cristina, buenas noches. Buenas noches.
Cristina, una consulta. Bueno, no he entendido tan bien. En la aplicación esta de CatCap o sí. CodeCap, creo que es, uh-huh. es para editar solo videos, ¿verdad? O creo que lo hiciste tú, fotografías también. Sí, yo les explico que allá podemos subir y fotos y videos, no como importa, pero si subimos una foto, CapCut automáticamente le da una duración de 3 segundos. Por ejemplo, vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo voy a hacer un nuevo proyecto y arriba yo toco, le doy clic a New Project. Ya aparece, por ejemplo, quiero, allá le voy a poner una foto. Abajo hay fotos, videos, live, fotos. Me interesan fotos. Por ejemplo, yo tomé la foto. Vamos a ver. Ya lo tenemos en nuestra línea de tiempo. Y lo que ven, a CapCut automáticamente le da una duración de 3 segundos. Pueden ver, ¿no? Y así. Si queremos eliminar esta parte negra, le damos clic. Y abajo aparece eliminar, delete. Ya. Así. Y si vamos a reproducir, eso como va a ser un video, pero con esta foto. Entonces, CapCut hace video de cualquier foto y le da una duración de 3 segundos. Por eso, en este caso, nosotros solamente usamos 20 fotos y de ellos hicimos videos, porque CapCut automáticamente hace videos de esas fotos de 3 segundos. ¿Esta parte está clara? Yo intenté hacer editar en esta aplicación, pero sí. Al momento de ingresar a mi donde están las al momento de ingresar a donde está mi galería, automáticamente sí. Me da solo videos, me da las opciones solo de videos. Vamos, sí, explico. Vamos a entrar al último proyecto. Por ejemplo, yo quiero agregar algo y en nuestra línea de tiempo, a la derecha pueden encontrar un cuadrito blanco. Le damos clic, vamos, ¿no? Y aquí aparecen como, ustedes ven, recientes stock videos, ¿no? Pero abajo hay una fila más donde hay videos, fotos y live fotos. Y de aquí podemos elegir si queremos elegir solamente de fotos o queremos elegir solamente de videos. ¿Ahora está claro? Sí, sí. Bueno, yo no había visto cambiar esa opción de fotos. Sí, no. Me mandaba exclusivamente para videos. Entonces, eso es un poco que me estaba complicando. Sí, así como igual como tenemos nuestro grupo, si aparece algún problema, me pueden escribir allá o pueden, por ejemplo, también tomar el screenshot con su problema y subir a nuestro grupo allá, vamos a ver, ¿bien? No, no hay problema con esto. Otras. Okay. Muchas gracias, Cristina. Sí, perfecto, me alegra. ¿Tienen unas preguntas más? ¿Aún tenemos tiempo? Vamos, vamos, vamos. Yo estoy aquí para ayudarles, para... Estamos aquí para aprender. Hola. Hola, Cristina. Hola, hola. Soy Luz. Sí, hola. Hola, Luz. Mira, en la anterior clase vi que ponías en una sola pantalla 3 videos. Sí. Ya. ¿Dónde está? Yo creo que lo borré. ¿Quieren ver este video, no? No, yo lo tengo planeado para otras clases, ¿no? Porque vamos a hacer, vamos a ver okay. Un ejemplo. Justo esto yo quiero hacer para el lunes que viene. Allá vamos a ver cómo usar el CapCut a detalle. Vamos a ver un ejemplo y justo para esto voy a preparar unos videos separados, ¿no? Y voy a grabarlos previamente y vamos a hacer cómo hacer este efecto, ¿ya? Ok, gracias. Y un poquito de paciencia. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna Cristina, pregunta? Buenas noches. Sí, buenas noches, Joy, ¿no? Sí, buenas sí. noches. Una consulta. En el sí. caso de poner un fondo o bueno, música o un video, ¿solo tengo las opciones de poner las que da el Instagram?
Esta es una buena pregunta, pero esto como algo de las próximas clases, pero voy a responder, ¿no? En general, explico, hace 2 meses ya no puedo aplicar música, por ejemplo, en mi video en CapCut, cuando edito en CapCut. Antes, por ejemplo, yo podía grabar mi pantalla del teléfono, ¿no? Y allá como luego sacarle a través de CapCut solamente el sonido de esta grabación de pantalla, ¿no? Y colocarla y ya tener así listo video y sonido en CapCut. Y luego lo descargaba a mi teléfono. Y luego subía a Instagram y no agregaba allá nada. Pero hace 2 meses Instagram ahora detecta todo y bloquea todos mis reels, mis stories, si yo no elijo una canción o un sonido desde su propia biblioteca de Instagram. Así que en este caso ya, si es una canción que tiene, no sé, que pertenece a alguien, ¿no? Deben encontrarla en la biblioteca de Instagram, como les enseñé hace 10 minutos, ¿no? Pero no se trata de los sonidos. Por ejemplo, en CapCut, ¿no? Vamos a ver, allá tienen unas opciones de sonidos. ¿Dónde están? Por ejemplo, en la barra abajo podemos ver el icono audio, le damos clic y aquí aparecen sounds, como son la primera opción, son sonidos. Vamos, le damos clic y aparecen sonidos que tienen incorporados, ¿no? La aplicación CapCut. De allá podemos elegir tocando la carpeta, por ejemplo, no sé, como carpeta travel, ¿no? Y allá podemos usar una de estas canciones. Tocando la imagen, podemos escuchar. Cristina, no estás compartiendo en la pantalla, ¿no? No estás compartiendo. Ah, disculpa. Un ratito. Disculpa. A ver, ¿dónde está? Yo creo que salió. Ya. Un segundo ya. Y ahora pueden ver la pantalla, ¿cierto? Ahora sí se puede ver. Sí, abajo, en la barra inferior, tenemos icono audio, ¿no? Le damos clic y la primera opción que sale es como sounds o sonidos, o también hay efectos. Como, por ejemplo, como ladra perro o, no sé, como un sonido del agua, no sé, de pájaros, ¿no? Pero primero vamos a ver sonidos que están dentro de esta aplicación y ellos nos ofrecen elegir de allá. Por ejemplo, tocamos la carpeta, una de las carpetas de arriba, por ejemplo, Travel. Y para escuchar previamente la música, tocamos el icono de canción, ¿no? ¿La pueden escuchar? Si queremos agregarla, tenemos que darle como tocar el botón verde, como le damos clic así, y ya tenemos nuestro audio, ¿no? Digamos que vamos a usar este video de 3 segundos, ¿no? Y podemos ver que este audio es súper mega largo, ¿no? Le damos clic y aquí aparece la opción split o como, sí, tocamos el icono donde está escrito split. Ya lo terminamos, como lo cortamos, ¿no? En 2 audios. Y queremos quitar la última parte, le damos clic y abajo aparece el icono con pasolero, le damos clic y eliminamos. Ya, como está. Igual con el efecto, ¿no? Pero no podemos aquí usar otras canciones, como porque Instagram va a bloquear, por eso no les cuento sobre esto, ¿no? Hay también efectos. Por ejemplo, este efecto vamos a escuchar. Es súper mega gracioso, ¿no? Vamos a agregarlo tocando el botón verde. Y vamos a ver, yo voy a eliminar el sonido
anterior para que no se crujen, ¿no? Y vamos a ver cómo sale. Sí, hay muchos efectos, solamente que ustedes deben ver, ¿no? Investigar también, ver lo que tiene. Pero yo no, realmente no uso nunca estos efectos. Pero si ustedes como quieren, pueden ver lo que hay en la biblioteca de CapCut. Pero si quieren agregar una canción, siempre desde la biblioteca de Instagram. Yeah. ¿Esto está claro, Joey? Sí, Cristina, todo claro. Muchas gracias. Sí, perfecto. Me alegra. Ya vamos, la última pregunta. Mientras estoy compartiendo la pantalla, aprovechen. Amigos, aprovechen. Ya, entonces yo entiendo que todo está claro, ¿no? Y les quiero decir que todo viene con experiencia, ¿no? Día a día, paso a paso, y más tarde lo van a hacer automáticamente sin pensar mucho antes. Yo, por ejemplo, ahora lo hago rápido usando lo que tengo a mí alrededor. Estante, espejo, sol, pared, ¿no? Cualquier cosa. Y para hoy es todo. Muchas gracias por ser activos en la clase, y nos vemos el lunes a la misma hora. Hablaremos sobre las aplicaciones para editar videos y fotos con un ejemplo en CapCut, y vamos a ver este efecto súper chévere, cómo hacer 3 videos en una sola pantalla. Es súper fácil y les voy a enseñar esto. Y que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao, chao. Y ahora los dejo con Candy. Candy. Bien. Gracias, Cristina. Y sí, gracias. Muy interesante todo lo que es el proceso de contenido y creación. Vamos a ver cómo le sacamos el jugo ahora ejecutándolo. Muy bien. Sí, suerte, buenas noches con todos. Gracias, Cristina. Vamos a compartir un momento pantalla. Disculpen que no puedo activar la cámara. Parece que es un problema del programa, pero aquí, más que verme a mí, creo que ustedes quieren aprender un poco de campañas de marketing. Así que vayamos de frente al punto de interés, ¿no? Habíamos hablado ya de lo que son estos tips que estamos dando desde el día lunes de analítica digital, pero vamos escalando. Hemos empezado con la idea general de que hay 3 pasos fundamentales para empezar. Para empezar, aprende, analiza y planifica. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna opinión acerca de esta declaración? ¿Creen ustedes de que esta sea la mejor, quizás la única forma, quizás hayan más formas a la hora de empezar un nuevo proyecto? Hay alguien que me diga, quizás aprender toma demasiado tiempo, yo prefiero ejecutar. Entonces, para todas estas opiniones en contra, adversas, justo el día de hoy vamos a ser bastante prácticos, y para esto, un recuento rápido. En la parte de aprender, lo que intentábamos entender era cómo medir la salud de nuestros perfiles. Si bien hay mucha información que podemos obtener, lo ideal es ahora entender lo que es importante, no solo para nosotros, sino para la red social. Esto lo pueden ver en la primera sesión. En la segunda sesión fuimos a analizar, más allá de obtener estas fuentes de información, cómo lo podríamos utilizar, y al utilizarlo, darle una forma que entendamos todos, que entienda todo nuestro equipo, y lo llamamos objetivos. Espero que hayan podido desarrollar algunas ideas, algunos objetivos durante estos días. Nos van a servir para volver los casos que vamos a hacer más realistas, pero de todas maneras vamos a ver algo que en tiempo real. La campaña la vamos a sentir así en tiempo real. Muy bien, dicho esto, llegamos a la parte de planificación. Ya sabemos de dónde conseguir información, ya hemos definido algunos objetivos. Entonces, esta sesión, como había comentado, voy a compartir un link en el chat para los que están en su computadora, para que puedan acceder. Con este link, lo que intento es de que puedan participar en esta... Ahí estamos. Para que puedan participar de este taller, y que más que sea teórico, sea una experiencia práctica. Lo estoy enviando ahora al chat. Para... tiempo real. Para editar en tiempo real. Listo. Se los dejo por ahora y continuamos con la presentación. Entonces, empecemos por, cuando armamos una campaña, vamos a empezar preguntándonos qué queremos lograr.
Para esto vamos a hacer algunas ideas, pero sí me gustaría pedirles que participen. Algunas ideas es, quiero que mi cooperativa sea conocida. Ok, es realista. Que me compren todos mis productos. Ok, quizás esto está un poco volando, soñando. Vamos a darle estabilidad, base. Que compartan mis videos con sus amigos. Ok, vamos aterrizando las ideas y las vamos volviendo más realistas, más específicas. Pueden, si no tomar el micrófono, por favor, escribir en el chat qué es lo que intentan lograr. Porque vamos a hacer una campaña y la campaña empieza con objetivos. Para eso es que definíamos los objetivos en la clase anterior. Entonces, generar más seguidores, disculpe. Muy bien, muchas gracias. Generar más seguidores, eso es un objetivo específico en cierto punto, pero vamos a darle un número después. ¿Qué otro objetivo pueden tener? Por favor, participen. Incrementar las ventas en un 10% por Instagram. Eso está muy bien, lo voy a anotar en el chat, por favor, esto si lo pueden anotar también en el chat para poder luego utilizarlo, reutilizarlo así. Incrementar las ventas un 20% por Instagram. Listo, lo tenemos acá anotado. Vamos a dejar la última idea así a grosso modo. Cuando empezamos a nosotros decir lo que buscamos, solemos llegar a estas conclusiones muy genéricas, ¿no? Queremos que el gobierno invierta en mi comunidad. Ok, también es un objetivo, es dable, no es descabellado, pero vamos a darle un poco de forma, ¿no? Vamos a decir, hagamos un ajuste. Vamos a decir que estos objetivos que han escuchado, vamos a cambiarle el nombre y decir, vender 50 cajas de chocolate mensualmente por 3 meses consecutivos. Ok, ya le estamos dando algo más ordenado, por así decirlo, estructurado. Tiene un número, tiene una fecha límite, ¿ok? Impulsar 100 contenidos compartidos en 8 semanas. Este objetivo lo he colocado para que entendamos lo que intentamos lograr también en estas 2 semanas. Desde el lunes que hemos empezado, la próxima semana, que es la parte de productividad y herramientas de automatización, y la tercera que concluimos con lo que es la presentación de proyectos. El objetivo de la primera campaña de la que van a ser testigos es 100 contenidos compartidos. ¿Okay? Aparte de esto, podemos decir otro objetivo, algo relacionado a las organizaciones, quizás un gerente que intenta conectarse con otros gerentes, agendar 3 reuniones semanales con ejecutivos, clientes potenciales. Ahora, no está mal escrito, no es una mala conjugación, sino que pueden haber ejecutivos de otras empresas que si bien organizacionalmente tienen un peso, una importancia, el cliente potencial es quien tiene, más allá de un perfil, tiene el dinero. Entonces hay que hacer esos ajustes, hay que ser más específico, lo mencionamos con el embudo, con la metodología. Entonces esto vamos a ir dándole forma, ¿sí? Empezamos con estas primeras ideas, ¿qué es lo que intentamos lograr y cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar objetivo. Por fines prácticos, por fines de que entendamos todos lo mismo, vamos a llamarlo objetivo. Pero espera, hay un mensaje de nuestro amigo Jorge Michael, es influencer, deportista y amante del chocolate, pero nunca se lo daría un perro. Si tu cooperativa, empresa o emprendimiento la va a romper en Instagram esta Navidad, es muy probable que lo hagan con esta campaña, tómate una foto y compártela en tus stories de Instagram y utiliza el hashtag Maratón de Instagram NSBA y etiqueta NSBA Clusa. Para eso sí les voy a dar un minuto o dos, por favor. Tomen su celular, tomen un dispositivo de preferencia, tomen una foto, sea la pantalla con la que están viendo, sean ustedes mismos, súbanlo a Instagram y utilicen el hashtag Maratón de Instagram y etiqueten también a NSBA de paso. Esto, y terminamos de leer el anuncio, ¿no? Hay una declaración en rojo, ¿por qué en rojo? ¿No? Que resalta bastante. Ignora este mensaje si quieres que tu competencia duplique sus ventas. Yo creo que aquí nadie quiere que su competencia duplique, quieren ustedes mismos. Entonces, este tipo de anuncio, aunque parezca rápido, aunque parezca improvisado, tiene una intención, tiene un estilo. Tiene una mecánica de juego. Esto llamamos, está muy de moda, los memes dunk, como los llaman, que es improvisar, colocar textos encima sin tanta edición, y también juega con la sátira. No es en ningún motivo el hecho de que ustedes no etiqueten o agreguen un hashtag o utilicen el arroba de NSBA un motivo para que su competencia duplique, no. Pero el mensaje tiene esa intención de hacerte pensar en esto. No que vaya a suceder, simplemente en que lo pienses. Y el hecho que pienses de que tu competencia puede crecer cuando tú puedes hacer algo al respecto y no lo haces, eso se mete en la cabeza de las personas. Esto lo llamamos en lo que es marketing un poco más estratégico, product placement o colocación de producto. Estamos intentando colocar un mensaje esta vez.
El producto es el mensaje. Una campaña de contenido generado por el usuario va a tener presente este tipo de placements varias veces en varios entornos. Dense cuenta de que no estamos en Instagram ahora mismo. Estamos en una llamada de Zoom, en una reunión de Zoom, estamos en chat, estamos en clase, pero los podemos invitar a ustedes a que participen en Instagram. Claro que sí. Y ustedes pueden hacer lo mismo con sus audiencias. No piensen de que para decirle a alguien que haga contenido para ustedes en Instagram, van a tener que hablarle por Instagram. Porque es muy probable que si bien esta persona entra a Instagram, no va a entrar a esperar que le den órdenes. Van a entrar porque desde antes de que entren han tenido un motivo. Entonces, este mensaje de Jorge Michael, si lo han hecho, si han compartido y han ido a Instagram y han compartido con el hashtag, les dice un bien hecho. Si no, ya saben, su competencia va a duplicar sus ventas. No, ojalá no pase. Pero bueno, esto es una sátira. Hay que entender eso nada más. Para continuar, ¿quieren que revisemos el Instagram? Vamos a verlo. ¿Cómo nos ha ido? ¿Hemos tenido etiquetadas? No. Listo. Continuamos. Esta es la idea de que ustedes a lo largo de una campaña de contenido generado por el usuario, no es a la primera, no es a la segunda, es a lo largo de una serie de intentos, una serie de experimentos. Este es el primero, no hemos logrado ni uno, directamente dicho, pero vamos evolucionando. Tenemos varias presentaciones para ir cambiando esto. Así que ese fue Jorge Michael, gracias. Segundo punto, después de decir qué queremos lograr con nuestra campaña, ¿a quiénes tenemos que llevar este mensaje? Este a quiénes se va a confundir muchas veces y podemos llegar a muchas suposiciones, ¿no? A los que ya nos compraron, ¿ok? Eso suena interesante. A todos en Instagram, todos, suena un poquito amplio, un poco ambiguo, quizás caro incluso. A quien nos pueda conseguir más clientes ya, se nota la intención, se nota hacia dónde va, pero todavía no lo dibuja específicamente cómo debe ser esta persona. Y alguien que pueda impulsar compras. Ah, miren ustedes, esto, si bien es muy similar al tercero, el juego de palabras tiene una intención de aclarar la búsqueda. Alguien que puede impulsar compras es alguien que ya impulsa compras, no alguien que pueda conseguir, no alguien que ya impulsa compras, o sea, alguien que ya sea quizás un influencer de marcas de chocolate, de café, del producto que ustedes ofrezcan, que actualmente ya lo consuma y que tenga una comunidad que sepa que consume este producto y ustedes puedan a partir de esto apalancarse. Vamos cambiándole de nombre y vamos haciendo un ajuste, ¿no? Y decimos a los seguidores de nuestro perfil y también los seguidores de los hashtags, hashtag café, café en la mañana, coffee break, amantes de café, rutina de café. Ok, estamos haciendo una segmentación por comportamiento, porque el comportamiento es, son seguidores de. Quizás hacemos otra segmentación, vamos a decir, al público de las stories. Hay que entender de que las personas cuando entran a Instagram, hay una audiencia que solo mira el feed, solo mira, digamos, la página principal, pero hay una audiencia que en su mayoría es joven, menos de 35, que están viendo las stories, porque las stories son mensajes en tiempo real, cosas que están pasando y que te hacen a ti algún término muy importante que vamos a utilizar bastante, es te hacen sentir cómplice, te hacen sentir parte de la acción, un sentimiento de solidaridad, de pertenencia, de que soy yo contigo y somos un nosotros y ya no soy yo y tú. Ese sentimiento es muy importante en redes sociales. Luego, a los jóvenes que utilizan el café como despertador antes de estudiar, trabajar o iniciar un gran proyecto. Vean cómo llevamos la segmentación del comportamiento digital al canal de comunicación y último, al comportamiento ya, digamos, humano, más real, menos digital. Entonces, los jóvenes que no utilizan el café porque les gusta el café, sino que es un despertador. Es un símbolo de que van a iniciar un proyecto. Miren, incluso estamos hablando un poco de redacción creativa. Para el que haga una campaña puede utilizar ese mensaje, ¿no? Para iniciar bien tus proyectos, para cerrar bien tus mañanas, no lo sé. Entonces, una cuarta idea es ya en el caso de que hablemos de segmentaciones, alta segmentación, como mencionamos a veces, por edad, por comportamientos. Acá mezclamos un par de datos. A los jóvenes de 24 a 38 años, amantes del chocolate y los viajes espontáneos. Qué variada. Y para esto suponemos que los primeros hashtags que van a seguir son chocolate, daytripper, L4L, que es likes por likes, que es el típico que se utiliza para promover que te den like, y a cambio tú vas a dar like. Instapic,
e Insta Moment, que eso sí es bastante de las personas que son de viajes y lives, de marcas de ese tipo. Entonces, todo esto vamos a llamarle target o segmento objetivo, porque podemos ir a un montón de personas, pero queremos ir por partes. El experimento, les había mencionado, el placement que tuvimos hace una sección anterior fue de, en este canal, ¿no? Este es el target son los estudiantes en vivo, pero va a haber otro target que son los estudiantes que no asistieron y que porque buscan mantenerse al tanto, investigan dentro de las publicaciones, y en las publicaciones podríamos pedirles que hagan esto también de compartir y etiquetar. Entonces vamos a encontrar distintos targets, distintos comportamientos, distintas acciones, y luego de que veamos a quién le estamos llevando este mensaje, ¿con qué recursos contamos? Eso es muy importante. Queremos hacer muchas cosas a veces, pero no somos conscientes de los recursos con los que contamos, las capacidades con las que podemos nosotros disponer. Entonces, vamos a mencionar algunos, ¿no? Lo que sí o sí ya se tiene es un perfil de Instagram, quizás tengan fotos de sus productos, videos del procesamiento del café, miren qué específico. Quizás ustedes tienen no solo el café, sino los productos que ofrezcan, tengan estos videos, fotos, quizás opiniones, críticas, selfies de personas que están en mitad del proceso para compartirlo dentro de las redes. Cuenta de WhatsApp. Si bien hemos hablado de Instagram, sus activos, lo que ustedes cuentan, y la venta no se cierra siempre en Instagram. Creo que muy pocas van a ser las ventas que cierren en Instagram. La mayoría van a ser llevadas a un canal de comunicación más cómodo, y lo que más resalta, al menos en Sudamérica, es WhatsApp. Luego, ¿qué podemos decir? Algunos más que agreguemos, por si pensamos acá aprovechar al máximo lo que las comunicaciones. Piensen en sus opiniones y fotos de clientes satisfechos. A clientes o personas a las que ya les vendieron, simplemente escribirles: hola, hace un tiempo me compraste, esperamos que hayas disfrutado el producto y que hayas tenido la experiencia o que hayas recibido la experiencia que esperabas. Queríamos saber cómo la pasaste y nada, solo eso. Esa pregunta es una gran forma de conectarse con una comunidad de clientes anteriores que quizás se han sentido como que, ok, compra, venta, chao. Y se sienten como es eso, no una transacción, no como una marca, no como una relación, solo una transacción. Entonces pueden recuperar esas comunicaciones de clientes anteriores. Certificaciones de calidad. No siempre la marca tiene que hablar por lo que logra, a veces no, lo que más impacta es así cuando los demás hablan, cuando el cliente habla satisfecho de la marca. Entonces las certificaciones también les pueden servir para esto. Lo otro, esto es un contexto mucho más específico, en el caso de las cooperativas, las historias de los socios. Eso es bastante interesante. Cuando cuentas las historias, humanizas a las marcas. Ya no se trata de cooperativa XYZ, se trata de la asociación de personas, de productores, en donde se encuentra el señor X o el señor, digamos, Sebastián, y distintos nombres, distintas personas, pero intentamos humanizar. Las historias son una gran forma de conectar con las audiencias. Y a todos estos recursos vamos a... Ah, antes de olvidarlo, su base de datos. Un segundo. Listo. Y la base de datos. Había mencionado los clientes anteriores, pero siempre piensen en esto, base de datos, información resaltante, información detallada que les pueda ayudar a calificar a estas personas. Quizás solamente es un nombre y un apellido, quizás tienen el puesto, quizás tienen horarios de contacto, intereses, comportamientos. Esa información se puede utilizar para poder brindar una mejor experiencia. Esto, todos estos recursos vamos a llamar activos. Aparte de lo que les he mencionado, contarán con algún activo adicional, quizás quisieran mencionar ahora. Líneas telefónicas, canales de Telegram, cuentas de Telegram. ¿Con qué activos actualmente utilizan para hacer sus ventas? A ver si pueden compartir en esta parte. Vamos a hacerlo más realista la experiencia. Entonces, más allá de suponer, como les decía, WhatsApp es muy probable, pero aquí algún presente cierra sus ventas por WhatsApp o quizás lo hace por llamada. Sí, en mi caso WhatsApp, Messenger de Facebook. Bien, Facebook, por ejemplo. Sí. Muy bien. Yo, buenas noches. He cerrado algunas ventas por Instagram, otras por WhatsApp,
cuando me han escrito directamente a través de mi cuenta de Facebook. Facebook, tres. Estos tres encontramos que se repiten. ¿Alguien más? En mi caso, generalmente es más WhatsApp, ¿no? Está enlazado el Instagram y el Facebook con el WhatsApp. Muy bien. Entonces, vemos este trío que están apareciendo permanentemente: Facebook, el Messenger, el WhatsApp y el Instagram. ¿Ha habido un caso que se ha dicho directamente Instagram? Sí, Rolando, ¿quisieras compartir algo, por favor? El caso nuestro es por email. Tenemos un correo corporativo y ahí sí se enlaza a la página web y con eso es más fluida la conversación con los clientes. Perfecto. Miren, este recurso que no hemos mencionado, pero todavía sigue siendo muy relevante. A veces algunos no lo consideran como tal por el crecimiento fuerte de las redes sociales, pero el correo electrónico sigue siendo en el año 2021, aunque es difícil de decirlo, pero sigue siendo el medio más rentable. Es el más barato y el que tiene el mayor alcance a nivel de tasas de conversión. De aquí podemos hablar de estadísticas, pero vamos continuando. Bueno, gracias por sus experiencias que han compartido. Podemos ver que hay distintos activos y distintas herramientas que estamos utilizando para poder cerrar ventas. Luego, ¿cuándo deberíamos completar? ¿No? ¿Cuándo lo deberíamos completar? A veces queremos iniciar algo, pero qué bonito empezar. Pero más me gusta cuando termino. Cuando sé que he tenido un progreso y he tenido una serie de mediciones, ¿no? Esto vamos a simplificarlo, no hay mucho que decir. Podemos decir en un mes, en 12 meses, en 3 meses y ya. No lo recomiendo, pero sí es viable que se trabaje a la semana. Vamos a hacerlo un ejemplo, creo, pero no de la semana, no va a ser demasiado intenso. Pero en un mes sí, a gestión de un mes sí. En el sentido a qué me refiero del espacio de trabajo, porque en un mes, por ejemplo, se puede agrupar una lista de tareas en 4 bloques y cada bloque lo asignas para una semana. Y entonces sentimos esta percepción de progreso en equipo, por proyecto, porcentualmente y cada semana, ¿no? Si decimos en una semana, estamos hablando que la lista de tareas lo vamos a dividir por día. En un día que se redacten las tareas, que se ejecuten, que se verifiquen, y luego que se publiquen, que son 4 procesos distintos, cada uno con sus respectivas capacidades y requerimientos, es bastante ambicioso, por no decir ingenuo. Entonces, pensemos primero a la hora de planificar una campaña como mínimo un mes. Luego quizás pensemos en micro campañas, ahí podríamos reducirlo hasta 2 semanas, pero una semana sí les digo que es algo bastante ambicioso, que requiere bastantes recursos también. Entonces, a esto lo vamos a llamar tiempo aproximado de entrega o un ETA, ETA. Este es un término muy común en inglés y en español, por la cuestión de Spanglish, que mezclamos bastante el español con el inglés, vamos a encontrarlo en recursos en línea. ¿Cuál es el tiempo estimado de este proyecto? Correcto. Entonces, luego de esto, hay otro punto también igual de importante, que hemos hablado de las tareas, hemos hablado de lo que se va a entregar, cuándo se va a entregar, por qué, a quién, pero ¿quién se va a hacer cargo? Muy bien, eso es muy importante y siempre, no siempre, disculpen, pero muchas veces pasa por alto en las organizaciones. Aquí ya no imaginamos, y por eso la declaración, cada vez menos imaginación, más decisión. Esto es bastante contextual porque va a depender de la tarea. Dependerá del orden de prioridad y de urgencia. No todas las tareas son importantes ni todas son urgentes. Y último, el nivel de dificultad. Hay un ejemplo muy, muy interesante. Si ustedes contratan a un diseñador, digamos, junior, alguien que recién empieza, y le dan un requerimiento, ¿no? Necesito que hagas esto con un montaje, que el A, B, C. Como es junior y no maneja tanta experiencia con estos casos, tal, puede que se tome 15 horas, pero les va a cobrar barato, ¿no? Quizás 5 soles, 10 soles la hora. Ahora hablemos de un profesional que les va a cobrar 5 veces eso, que les puede cobrar, digamos, no 10, 50 la hora, pero no lo va a hacer en 15 ni en 20 horas, lo va a hacer en 2. Este profesional tiene su nombre, su experiencia detrás para poder decir que lo puede hacer o no, y ahí es donde va la dificultad. A veces vamos a querer hacer cosas que escapan de nuestras capacidades actuales, ¿sí? Y pensamos que si bien podemos hacerlo en el largo plazo, en verdad, aprender a utilizar esta herramienta y aprender a crear este contenido o a este nivel de edición es tan importante que requiera o que te comprometas a hacerlo cuando, o podrías hacer otra cosa más importante quizás.
Entonces, esto de delegar es importante y también pensar mucho en el minimalismo, de que menos es más, menos personas haciendo tareas específicas va a ser más eficiente para la optimización de los procesos. Entonces, esto más básicamente esto, que condicionemos. Más allá de las condiciones que les digo, que pues, por el tipo de tarea, por el nivel de prioridad, por la dificultad, la situación se van a ir formando y en cada situación vamos a ir aprendiendo. Entonces, esto tenemos acá. Para terminar, ¿cómo lo lograremos? ¿No? Hemos dicho ya qué herramientas, a quién, el objetivo, quién lo va a hacer, incluso ya asignamos. Pero, ¿cómo? Bien, campañas de marketing, nada más. Es lo único que debo decir acá, campañas de marketing. Las campañas de marketing, entendámoslo como campañas que se basan en la información obtenida de nuestros clientes potenciales o investigaciones relacionadas a esta audiencia a la que queremos llegar, ¿no? Pero en campañas de marketing hay muchos tipos. Vamos a hablar de uno en específico. Campaña de contenido generado por el usuario. Justo esta maratón está enfocado para que, uno, ustedes aprendan a crear contenido. Dos, les saquen el máximo provecho a los números. Entonces, a la hora de sacar provecho a los números, llegamos a hablar mucho de la reutilización de contenido. La reutilización no es más que la misma pieza de contenido que uno tiene en un canal, digamos en Facebook Video. Lo podemos recortar, lo podemos editar y lo llevamos a Instagram TV. Lo recortamos a las escenas más cortas con el mensaje suficiente y lo mandamos a Stories. Podemos también el mismo video recortarlo arriba y abajo y agregar subtítulos o un título y luego enviarlos a una publicidad. Eso se habla mayormente en reutilización de contenido, pero en contenido generado por el usuario hacemos, la palabra que utilicé hace un rato fue complicidad. Hacemos al usuario, al cliente cómplice, cómplice de la organización, parte del proceso, parte de lo que es lograr el éxito. Entonces, la estructura de una campaña de contenido generado por el usuario es bastante simple, son tres momentos. El primer momento es concentrar las audiencias, hacer que tengamos su atención. Entonces, ¿qué pasa? Les había mencionado que normalmente la fidelización estaba en el último momento, cuando ya conectamos, ya interactuamos, ya vendimos, ya incluso conseguimos referencias, es ahora intentamos que fidelizar, ¿no? Y si en vez de fidelizar cuando ya nos compraron, los tratamos de esa manera cuando aún no nos conocen, ese nivel de experiencia antes de pagar, que solamente lo que vamos a hacer es cambiar el mensaje para poder llevarlo a la persona, ese tipo de cambios ayudan a conectar con las marcas. Cuando concentremos la audiencia, hablamos de que queremos de que las personas miren un canal. El día de hoy hemos querido que ustedes estén acá. Para esto no hemos ido a otros canales de Zoom, hemos ido a canales directos, personales, digitales, y a través de distintas reuniones, a través de distintas presentaciones, formatos, canales, hemos llegado a convencer a muchas personas que se registren y los que están el día de hoy se han convencido tanto que están participando. Entonces, eso es concentrar la audiencia, llevar a hacer que las personas vayan a un lugar. Entonces, pensemos eso, vamos para cuando hagamos una campaña de contenido generado por el usuario, vamos a hacer básicamente microcampañas para cada parte, una microcampaña solamente para que nos miren. Hola, estamos en Instagram, entérate, próximo sorteo por Reels. Mira este nuevo producto que se está lanzando por Reels. Vamos a tener una transmisión en vivo y entonces estamos generando awareness, descubrimiento, interés. Esa es la parte uno de concentrar audiencias. En la parte número dos, luego de que las personas están en las ubicaciones que necesitamos o que buscamos que estén, vamos a impulsar la creación de contenido. ¿Qué hicimos hace un momento con el placement? Les dijimos de que sí. Si la van a romper este año, si les va a ir muy bien este año en Navidad específicamente, entonces compartan. Si no, si le quieren que su competencia gane el doble en Navidad, entonces no lo van a compartir. Entonces generamos estos contextos, ¿no? Si bien aprovechamos elementos como la sátira, la gracia, quizás un poco ahí los memes, la idea es esto, impulsar y motivar a las personas. Quizás ese no sea el motivo, quizás algo más impositivo. Tarea, que lo dejen y que compartan. Entonces, formas hay distintas, pero la idea es de que antes de imponer, incitar, motivar. Hacer que la persona quiera compartirlo, generar un contexto que lo motive. En un tercer momento, este es el principal desafío dentro de una campaña de contenido generado por el usuario.
reutilizar el contenido. A veces las organizaciones dicen sorteo, compártelo en tu día, en tu perfil. Y luego, ¿qué haces con todo ese contenido que se ha compartido? ¿De qué te sirvió? ¿Para qué pediste tanta actividad? La idea en el contenido generado por el usuario es de que se armen álbumes enteros y que estos álbumes sirvan para, uno, como contenido para sus otros activos, como el sitio web, catálogos, quizás tiendas en línea, perfiles de Facebook, experiencias, ¿entienden? Entonces, uno es eso, que les sirve como una fuente de recursos. A través de una campaña van a conseguir un montón de activos en vez de, digamos, de crearlo ustedes mismos, sino que van a ser sus usuarios los partícipes. El otro lado de por qué creamos estas campañas de contenido es también por la reutilización. Más allá de que queremos rellenar caminos, llenar lugares donde todavía no estamos, queremos probar distintos mensajes. Entonces, el mensaje más empático para el ser humano va a ser verse a sí mismo. Entonces, más que compartir lo que nosotros hemos logrado por ti, mira lo que otros clientes anteriores, cómo se sienten luego de trabajar o consumir uno de nuestros productos. Por ahí vamos con el contenido generado por el usuario. Entonces, vamos a hacer dos fichas para terminar el taller, o bueno, para ya hacer el taller en sí. La primera ficha es de las preguntas que les he mostrado al inicio. Hemos hecho una tabla y vamos a hacer el primer ejemplo con NSBA. Y como les había comentado, espero que hayan hecho sus objetivos. Vamos a compartirlos en el chat, terminando la parte NSBA, y lo vamos a ir agregando. Todos, por favor, que quieran participar, quieren que su organización le hagamos este proceso o las bases de una campaña, participen, por favor, no teman en tomar el micrófono. La idea es aquí que nos llevemos algo práctico. Ahora, muy bien, en NSBA vamos a hablar de objetivos. Por favor, me gustaría escuchar suposiciones. ¿Cuál creen que ustedes, basado en lo que les he hablado, de que intentamos crear contenido, impulsar a que las personas creen más contenido y nos etiqueten, ¿por qué lo haríamos? ¿Cuál creen que sea un buen objetivo para hacer esta campaña? Sugerencias, por favor, ¿qué piensan? Quizás para ustedes mismos, ¿no? Esto ya está llenado, pero sí quisiera una lluvia de ideas, que participemos todos y luego ya mostramos lo que es la propuesta real. A ver, ¿alguna idea, algún objetivo interesante que podamos apuntar? Hola. Sí. El objetivo mío particularmente es que mis productos se internacionalicen en el 2022. Eso es un objetivo que es un sueño en realidad y no tan lejano, sinceramente, ¿no? Claro que no. Muy bien, ahí está un objetivo muy específico, lo he copiado en el chat para que todos lo podamos revisar. Como le digo, vamos a estar reutilizando sus ideas, muchas gracias. ¿Alguien más su objetivo? Como si bien pueden dar una idea, puede ser también el objetivo que tengan en su organización. A ver, vamos preguntando. Quizás Carlos, ¿y para qué? Diana o Elba, ¿tienen alguna opinión? Giovanni o Gustavo, también, para algún objetivo que tengan para su propia organización, sus cooperativas, empresas, que intentan lograr no solamente este año, quizás este trimestre, este mes, el próximo año, en 5 años. ¿Qué tal? En función de la organización que manejo, podríamos mencionar que nosotros queremos alcanzar la internacionalización de nuestros productos para el 2022, lograr poder enviar 2 o 3 contenedores para poder así incrementar las ventas, ¿no? Muy bien, pues lo he anotado, muy, muy buen objetivo, bastante específico. Y lo bueno de estos objetivos es de que la primera herramienta que les he enseñado ha sido para armar objetivos, que son los objetivos SMART, y a partir de las capacidades internas. Va a haber otra, que lo vamos a ver la próxima semana, la semana de productividad y automatización, como llamamos, en la que vamos a ver herramientas para, la técnica OKR.
por ejemplo, y tan solo para hacerles un acercamiento rápido, dice, alcanzar la internacionalización, ¿no? Ese sería el objetivo principal. Vamos, un resultado clave para cuando se haya alcanzado la internacionalización, vamos a suponer, es de que una de cada tres ventas se sucede fuera del Perú. Listo, nada más ahí. Ese es un resultado clave. Ahora, este resultado clave lo vamos a volver el objetivo de un equipo subordinado. Para este equipo, el objetivo es que se hagan tres ventas y que una de cada tres ventas sea internacional. Ahora, cuando una de cada tres ventas sea internacional, mínimamente, digamos, el equipo comercial va a estar cerrando 10 ventas al mes. Un ejemplo, ¿no? Entonces el equipo ya sabe, es 10 ventas. Cuando se estén cerrando 20 o 10 ventas al mes, se estará publicando, digamos, llegando a 50.000 personas por internet. Y así es como retrocedemos las metas más grandes en hitos, o le llamamos resultados clave, hasta que se vuelven acciones. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Sus objetivos están muy bien, pero vamos a también cambiarle la forma. Muy bien, eso por la parte de objetivos. La señorita Luz Aida comenta que fidelizar a mis clientes actuales. Muy bien, fidelizar. Una segunda pregunta es un segmento. ¿A qué segmento llevaríamos estos objetivos? ¿A qué segmento están intentando ustedes llevar sus organizaciones? Están, quizás su enfoque ahora mismo es llevar a hablar con más distribuidores, conseguir más productores, quizás ampliar la red de contactos de una industria, no solamente un área, sino una industria más amplia. ¿Pueden compartir sus segmentos? A ver, pregunto, quizás Roberto o Verónica, quizás Soledad, ¿tienen ahí alguna opinión del segmento que su organización está intentando llegar, a la que está intentando llegar? Una consulta, cuando hablamos de segmento, ¿no te refieres al segmento A, B, C? No. Específicamente tienes que ver el nivel socioeconómico de un público. No, es la segmentación por nivel socioeconómico la descartamos, porque nosotros impulsamos de otros tres, cuatro factores. El primero es el demográfico, quién eres, profesión, de dónde vienes. Hablamos de psicológico, o sea, tus principales motivaciones. Una persona que está motivada va a conseguir el dinero para comprar el producto. Si alguien está en el segmento, digamos, C, y que hablamos de un consumo de 3.500 soles al mes, no es que vaya a comprar o conseguir más ingresos. Muy probablemente lo que va a ser una alocación de recursos y va a asignar prioridades y va a comprar el producto que nosotros le ofrecemos si está suficientemente motivado. Ese es el segundo. Okay. El tercero es el comportamental. Entonces, sí, hay más. Podemos profundizar, pero ese es todo un taller que podríamos hablar acerca de perfilación. Perfecto, sí, sí, entiendo perfectamente. Ok, entonces, en el caso nuestro, mi público objetivo sería, en todo caso, los jóvenes de 18 a 30 años, en realidad. Ya, 18 a 30 años, que son quizás fanáticos del fútbol, de la televisión. Entonces, vayamos un poquito más allá. De comer sano y saludable. Comen sano. Fanáticos del deporte, quizás. Sí, exacto. Muy bien. ¿Algo más, quizás algún detalle, que algún comportamiento? ¿Comportamientos comunes? Por ejemplo, mira, yo soy específico, tengo una marca de chocolates que los produzco de mi propia finca y que tienen trazabilidad orgánica 100%. Entonces, mi público generalmente son jóvenes, deportistas, señoras embarazadas que definitivamente necesitan una dieta saludable. Y como nosotros tenemos nuestro producto sin lecitina, sin gluten, sin insumos químicos, entonces eso les cae perfectamente a ellos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos dejándolo por ahora en comen sano y fanáticos del deporte.
Mira, por lo que me comentas, el segmento de estilo de vida tiene en la parte de comportamiento, que es todo un área, tiene bastante información que puede sacar. Por ejemplo, comportamiento, early, le llamamos early birds, las aves matutinas, los que se levantan a las 5 de la mañana. Uh-huh, ellos uh-huh. están buscando un producto que no requiera un, digamos, que lo preparen, necesitan que se abra y se coma. Entonces, exacto. Entonces va a haber varios segmentos, qué bueno que lo menciona y nada, muy buen ejemplo. Vamos a continuar. ¿Alguien más quiere mencionar el segmento de su organización? Yo, mujeres entre 24 años hasta los 55 años. Preocupadas, ajá, por tener una buena salud y generar un impacto en el ambiente, un impacto positivo. Ya, yeah. ¿Son medioambientalmente responsables? Sí. Ya, yeah. ¿Responsables? Y tener una buena alimentación también, una alimentación saludable. Ya, yeah. Voy a agregar ahí algo, no lo he escrito, pero lo menciono. Como una tendencia desde el inicio de la pandemia está que se promueve mucho lo que son los cultivos de injertos o cultivos en interiores, como manzanas, lechuga, creo, no lo sé, otros tipos de vegetales. Entonces, para las personas de alimentación saludable tiende a ser ahora mismo un tema muy relevante. Mencionar esto, ¿no? Como qué puedes hacer tú mismo, más allá de lo que yo te puedo vender, qué puedes hacer tú mismo, y lo que le venden ahora las marcas son los medios para que ellos lo hagan. Y ya no venden el producto final. Entonces, muy, muy interesante. ¿Qué producto vende, disculpe, señorita Isa? Yo vendo miel de abeja, panela, pero también semillas agroecológicas, básicamente de arúgula, de tomate, cherry, silvestre. De esas semillitas, claro, que son de nuestros cultivos, de nuestras chacras. Ya veo. ¿Las semillas se venden como producto de consumo, producto consumidor final o producto de...? Para que lo siembren, son semillitas para que lo siembren en su huerto. Sino que ahí no sé si hice bien en mezclarlo, o sea, con el producto de la miel, ¿no? Porque nosotros hacemos conservación. Más que pensar en si lo hizo bien o mal, piense en de las áreas o los segmentos a los que está llegando, cuál está generando los resultados y en dónde está invirtiendo más su tiempo o recursos. Si está trabajando la mitad de su tiempo y la mitad de sus recursos en un producto que no genera ni el 10%, no es que esté mal, quizás está intentando darle vida a un producto, pero ponerle fecha es clave. Decir que lo voy a intentar por 3 meses y necesito ver un crecimiento de tal número, y si no, este proyecto lo descarto para intentar un nuevo proyecto quizás. Entonces no considero yo que existen los errores o que algo está bien o mal. Considero que hay que tener criterio y decidir cuándo dejar de esforzarse en algo que no genera resultados y avanzar nada más. Muy bien, eso es por la gracias. Parte de segmentos. No se preocupe, gracias a usted por compartirlo con todos. Eso es por la parte de segmento. Tercero, activos. Hemos mencionado perfiles, hemos mencionado WhatsApp, entonces ya no vamos a saltarnos esta parte, a menos de que alguien tenga algo que no hayamos ya dicho. Ya dijimos perfil de Instagram, Messenger, WhatsApp, correo y llamadas telefónicas. ¿Alguien utiliza algo más que no hayamos dicho? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, me parece que estamos todos en la misma página. Muy bien, eso es por los activos. ETA, ya esto va a ser más específico, ya lo había mencionado, para esta campaña son 10 días, estamos hablando de 11 en sí, me parece desde el día de hoy que son, hasta el día de la presentación del proyecto y los responsables. Vamos a verlos. Básicamente así lo llenaríamos esta primera ficha de la campaña. Y me pregunta alguien y dice, duplicar engagement, esto no es muy general. Ya, ok. Duplicar engagement es, primero, tener un análisis de lo que, dónde estás, qué es lo que generas. Si tú me dices, lo revisamos el engagement en SBA y estaba en 1.7 y duplicar, la intención sería generar 3.4% de engagement promedio en el tercer trimestre del 2021. Ese también sería un objetivo correcto, pero no vamos a llegar a esas complicaciones por ahora porque no los necesitamos, ¿sí? Segundo, el segmento, estudiantes de la maratón de Instagram y contenido. Fin, nada más. Activos. Recuerden que tenemos otras audiencias como los que son seguidores,
como los que están registrados en las bases de datos, en los estudiantes de cursos anteriores, los que son este. También está la base del el Classroom, que teníamos otra plataforma con Google y trabajábamos. Entonces, hay varias fuentes, pero digamos que esta campaña, su segmento es 100% estudiantes de la maratón. A través de los estudiantes de la maratón vamos a aplicar el engage. Vamos a ver. Activos. Clases en vivo, 1. 2. Instagram Stories. 3. Estudiantes dentro y fuera de la clase. 4. Audiencias de cuentas de profesionales. Entonces, no solamente es la audiencia de la cuenta que ustedes tienen de la empresa, también ustedes tienen cuentas personales. No les digo que su cuenta personal la utilicen para el trabajo, pero en el caso de NSBA y la Escuela Cup Marketing, que Cristina tiene un perfil, por ejemplo, de influencer, de marca personal. En mi caso también, aunque ya no lo continúo, está desfasado, también tengo una marca y una audiencia. Entonces, somos canales que pueden ayudar a la meta máxima, la meta de NSBA, a que alcance este engagement a través de etiquetar, a través de promover. Ya lo mencionamos. Entonces, acá está nuestra ficha. Ahora, un momento. Les mostré esta estructura y la estructura no está porque queremos, la estructura de la campaña de contenido generado por el usuario. No, tampoco la estructura de las campañas o de la ficha técnica de la campaña. No, vamos a conectarlo creando tareas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles creen? Ahora sí quisiera que de nuevo tomen el micrófono. ¿Cuáles creen que sean las tareas que no solamente que vamos a hacer en NSBA, porque ya están asignadas, ya está escrito? ¿Cuáles son las tareas que ustedes creen que pueden hacer para concentrar a sus audiencias? ¿Sí? Y vamos a adelantarlo para darle de manera de ejemplo. Por ejemplo, número 1, vamos a redactar textos creativos, textos que interesen. Y estos textos creativos incluye el manual del curso, incluye los copies para cada publicación, incluye el mensaje que utilizamos cuando nos grabamos. Ese es uno, texto nada más, solo los textos. Número 2, tomar fotos, editar imágenes y videos, o mejor dicho, llámenlo proceso creativo. Lo que haga su equipo para creación de activo, para lo que haga el equipo. Pueden dividirlo en pasos o como nosotros le hemos asignado solo un paso. Es el paso 2, que es la parte creativa. 3, vamos a programar el contenido y ahora lo están viendo por los grupos de WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por los stories. Ahora también se está pensando en Instagram TV para grabar las clases. Entonces ya se está programando el contenido. Y último, impulsar el contenido. Disculpen la N, hay un lapsus, pero impulsar. ¿Cómo lo impulsamos? Ok, hemos lanzado una pieza de contenido en el feed de Instagram, ¿no? En la parte principal. Hay que compartirlo en el día. Hay que enviarlo a los seguidores más activos a través del chat directo. Hay que compartirle el link o la imagen en los grupos de WhatsApp para que visiten las redes. Entonces, eso es impulsar contenido. Ahora, ¿qué otras ideas creen ustedes que podrían hacer para sus cooperativas? El día de hoy vamos a terminar y vamos a tener un checklist, un paso a paso. Y todos vamos a tener este paso a paso. El día de mañana vamos a tener, recuerden, la consultoría de 9 a 11. Vamos a estar haciendo un recorrido sobre las 3 primeros talleres de esta semana, las herramientas, cómo juntamos cada uno para tomar mejores decisiones. Lo que han visto dividido en partes lo vamos a conectar durante 2 horas y con al menos 1 o 2 casos reales, obviamente, de los participantes. Los espero el día de mañana para que profundicemos, pero el día de hoy vamos a darle forma al paso a paso, número 1, ¿sí? ¿Qué más ideas? Entonces, disculpen, hablo muy corrido, pero quizás Anjali, Antonio, Café Mishka, me parece interesante, Carlos y Panaque o Diana, ¿tienen algo que decir? ¿Qué podrían hacer para concentrar sus audiencias? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Solo que me interrumpieron por acá. Ok, la pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué podrías hacer por tu organización, considerando lo que tienes disponible, los recursos, el equipo, para concentrar las audiencias? El paso número 1. ¿Qué haría? ¿Qué podrías hacer? Hay 4 ejemplos abajo, ordenados. Puedes pensar también en una lista. Lo ideal es para promocionar y que puedan de una u otra forma tener mayor alcance los productos con respecto a los
potenciales clientes sería diseñar video, mejorar la toma de fotos, en donde pueda mostrar la calidad del producto que manejamos, ¿no? Y en base a eso, pues, lograr unas ventas y lograr las metas que tenemos para el próximo año. Ya, lo he anotado y lo he puesto en el chat, diseñar videos, mejorar toma de fotos, donde puedan mostrar la calidad del producto con la intención de lograr que las ventas, de lograr las ventas del próximo año. Ok, hay un problema acá que estamos intentando conectar puntos muy lejanos, ¿sí? Cuando nuestra foto o nuestro diseño es mejor, o porque contratamos un mejor diseñador, un mejor editor un mes, automáticamente no van a subir las ventas. No. Si bien pueden subir las ventas, el cambio en un experimento, vamos a entender de que, ok, si a mi audiencia le gusta la imagen, ¿y qué es lo que ha generado la imagen? No es porque la imagen sea mejor, no. La imagen ha sido ahora tan interesante de que ha hecho que las personas lo compartan. Ok, ese es el primer efecto inmediato. Ahora, como las personas lo han compartido y han divulgado lo que es el producto y se han basado en lo que es un cliente anterior, se han sentido más confiados de comprarme. Entonces, a partir de esto han aumentado las ventas por referencia. Entonces, pensar de que mejorar videos significa aumentar ventas es muy, muy resumido. Hay varios pasos en medio y está bien lo que dices, que es mejorar el contenido, pero hay que descubrir estos pasos que están a la mitad. Vamos a mejorar el contenido, sí, pero ¿qué más? Vamos a acumular audiencias, vamos a comunicarnos con más personas, vamos a enviar más mensajes, vamos a generar más grupos. ¿Qué más podríamos hacer? Alguien más puede tomar también el micrófono y mencionar ahí lo que puede hacer por su organización durante esta semana nada más. ¿Qué podemos hacer este fin de semana para aumentar el alcance en nuestras organizaciones? A ver. Hacer promociones pagadas, tal vez. Muy bien, promociones pagadas. Muy bien, hay que recordar esto, no lo estamos abordando porque la intención es de que también se aprenda a hacer estas campañas sin la inversión publicitaria, pero, siempre está el pero. La publicidad y el pago de publicidad es con la intención de acelerar lo que ya hacemos. La publicidad, si uno no hace nada, así te lleve a 1 millón de personas, no lograremos nada. Pero si ya estamos en un proceso de conversión, conseguimiento y demás, lo que va a hacer la publicidad no es más que aumentar el alcance de nuestro mensaje, llevarlo a más personas y así aumentar la probabilidad de que obtengamos más clientes. Entonces, no lo descarto, pero lo primero antes de impulsar la publicidad es construir un sistema que no pierda a las personas y que se encargue de intentar cerrar la mayor cantidad de ventas. Muy bien, ¿alguien más, una idea más que se pueda hacer para concentrar las audiencias? Mejorar el contenido, promocionar por compu o formato de pago. Ok, bien. Si no hay más ideas, en el caso de concentrar ideas, vamos a la segunda, que es impulsar la creación de contenido. Para impulsar la creación del contenido, de nuevo, vamos a mostrar el ejemplo. Hay que crear contexto. Entonces, la primera idea es crear eventos. ¿Ok? Se están haciendo eventos en Facebook, en los eventos en sí generados en el Zoom, como eventos preprogramados para invitar a las personas, promover incentivos. Por ejemplo, lo que hablaban de las promociones, también promover incentivos más allá del económico, incentivos como la experiencia, incentivos como los procesos, darles la documentación para que las personas lo hagan ellos mismos. Di un ejemplo el día miércoles, por ejemplo, probé este chocolate y si bien toda mi vida en el caso de chocolate de taza ha servido el agua y se ha puesto el chocolate ahí, aprendí gracias a una colega de que el chocolate, otra forma de prepararlo sería hirviendo el agua, la leche, no agua, leche, y en la leche poner el chocolate, ¿no? Y esto es el proceso que recomienda. Si bien no existe de nuevo ni el correcto, incorrecto, existen simplemente prácticas distintas. Y a mí me hubiera encantado que no sea mi colega, mi amiga quien lo cuenta, sino
la empresa que me lo vende, porque además de venderme el producto, me está vendiendo una forma de cómo utilizarlo, y eso vuelve la experiencia más personal. Entonces es eso, ¿no? Generar incentivos a través de la comunicación, a través del contexto, de cómo te sirve, cómo lo utilizas, promover incentivos. Otro punto es compartir contenido creado por el usuario. No vamos a esperar a que termine la campaña o una etapa de la campaña para reutilizar el contenido. El contenido se reutiliza desde ser posible al instante. En Instagram Stories al menos se borran a las 24 horas. Entonces, número uno, lo primero que sí podemos hacer cuando alguien nos etiqueta es compartirlo, volver a compartirlo y etiquetar a la persona como para que ella también le salga que están etiquetados y nos vuelva a compartir y se vuelve un loop infinito. Pero también pensar de que se va a eliminar esta publicación. Entonces, guardemos la imagen y generamos ahí un álbum que luego podemos republicar como un collage, como el contenido para los distintos activos. En lo otro, lo último que ya habíamos mencionado, que era el crear contenido en distintos formatos, que es la reutilización. Una foto de un usuario, digamos, una foto que haya tomado del chocolate o del café en su mesa. Nosotros le podemos dar todo el contexto que necesitemos. Y habíamos hablado en la segmentación acerca de las personas que no toman café porque les gusta el café, sino porque es un símbolo de que inician un gran proyecto. Tomemos la imagen de alguien que haya tomado una foto de su café en una mesa y agreguemos este mensaje y llevémoslo a otro canal. Y digamos, inicia tu proyecto de la forma más tostada, no lo sé cuál sería un término bastante interesante, hay que jugar ahí con las palabras, y ponemos esta foto de un usuario anterior y mencionamos, ¿no? Foto cortesía de @ y etiquetamos a la persona. Eso, esa camaradería, esa complicidad en la creación del contenido, en el crecimiento de la organización, es lo que le hace sentir tan partícipe el usuario. Entonces, esto es lo que vamos a ver por hoy, y disculpen, antes de esto, ahorita vamos a hacer la parte del taller. Esto es lo que es por hoy, impulsar la creación de contenido. La tercera parte, que es reutilizar contenido enviado por los usuarios, lo vamos a ver a partir de la próxima semana. El día de hoy, ahora mismo, lo que vamos a hacer son dos cosas. Número uno, este cuadro que están viendo acá, esta tabla, vamos a llenarlo con al menos dos organizaciones. Lo vamos a hacer rápidamente. Y número dos, con las mismas organizaciones vamos a hacer una lista de tareas. Estas organizaciones, vamos a empezar con una, eso sí. Estas listas de tareas, la idea es de que sirvan de ejemplo. ¿Por qué? Porque la próxima semana, el día lunes, lo que vamos a hacer son herramientas de gestión del equipo. Ustedes quieren hacer estas campañas, pero no van a estar creando el contenido ni en cualquier momento, ni que esto va a llegar a última hora, que no hay un orden, no. Justo también es este el problema cuando se enseña campaña. Normalmente les enseñan o se les enseña a las personas la parte de, esta es la estructura de una campaña. ¿Y en dónde van a programarlo? ¿Con qué herramientas? ¿Y cómo voy a asignar? ¿Cuánto tiempo antes tiene que estar esto listo? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero para eso sí les voy a pedir que lleguen ya con este entendimiento. Así que, número uno, por favor, sus nombres de organizaciones cooperativas pueden ponerlo dentro del chat. Y pueden poner también el rubro al que se dedican y vamos a elegir a dos para ponerlas acá en el ejemplo y lo vamos a desarrollar, ¿sí? A ver, por favor, compartan aquí en el chat sus nombres de las organizaciones donde trabajan y vamos acá desarrollando una campaña. No solo cooperativas, organizaciones, empresas, la organización que se... los que se encuentren presentes y sus organizaciones que quieran que lo desarrollamos. Muy bien, tenemos dos, listo. Acá estamos. Número uno. Ok, tres. A manera de ejemplo, sí, vamos a tomar una cooperativa, pero Colegio Ciudad Dolores, un centro educativo. CAC. José Olaya. Y número tres, Nuwa Chocolate. Ok, vamos a agregar uno más para que nos quedemos con las ganas. Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tamboa. Ok. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo y vamos a ir ordenándolo. Y tenemos la última cooperativa agraria, Bosques Verdes. Muy bien. Número uno, objetivo. Y vamos haciendo las preguntas y esto es como un ping pong
pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, anotamos, ¿sí? Entonces, primero, señorita Sandra Romero, si puede prender el micrófono, le haremos un par de preguntas, anotamos y vamos a volverlo cada vez esta experiencia más y más fluida, ¿está bien? Ok. Listo, muy bien. ¿Cuál sería el primer objetivo que tiene el colegio Ciudad de, disculpe el nombre, Dolores? Sería incrementar los seguidores. Muy bien, incrementar los seguidores. Antes de continuar, debo preguntar, les envié el link acá al Figma, pero sí, pero no estoy seguro si ahora estén en un dispositivo cómodo para que lo puedan practicar, así que esto de todas maneras mañana en la consultoría vamos a utilizarlo para hacerlo más práctico. Por ahora yo les voy a poder tomar sus apuntes. Por otro lado, muy bien. Por otro lado, sí, creo que bien, se ha conectado alguien. Bien, agradecería que lo que vamos a hacer acá lo vayan anotando sus ideas. Justo esta era la intención, ¿no? Avanzamos con uno y el resto sigue acá, sigue enviando sus ideas. Ahora le voy a compartir el link otra vez. Ahí tienen, ahí lo tienen en el chat. ¿Cuál es la idea, como les digo, de que mientras desarrollamos a uno, los demás pueden todavía dentro de este panel ir llenando ideas? Y les digo rápidamente qué es lo que van a hacer, lo que pueden ver acá. Les va a pedir que utilicen su correo Google Mail, eligen uno de estos stickers y lo pegan. Nada más, solo es eso, ¿está bien? Si necesitan agarrar un nombre, pueden siempre editar el del costado y pónganle la organización de su preferencia. Por cuestiones de facilidad, también les puede servir cambiar el color y hacer todos del mismo color. ¿Sí? Ahora, de nuevo, no quiero complicarlos demasiado por esto. Acá lo que les pido, quienes estamos en la página acá desarrollando, es principalmente el encargado, el representante de la organización, pero al resto que quisiera que lo resolvamos también su plan, pueden utilizar la página en Figma, ¿sí? Acá tienen objetivos, segmento, activos, fecha y responsables. Lo voy a dejar acá listo para que simplemente ustedes puedan copiar y pegar. Ahí ya están las fichas, solamente tienen que, si no les deja editar, como les he mostrado, pueden ustedes copiar y pegar y encima poner, ¿está bien? Listo, ahí los dejo. Acá a la mano izquierda, por si acaso están utilizando la manito, pueden utilizar el clic, ¿sí? Hay dos botones. Y con el clic ya pueden editar. Listo, se acerca, clic, idea. Nada más, listo. Eso por ahí lo dejamos. Volvemos a esto, señorita. Muy bien, colegio de Dolores. Señorita Sandra. Muy bien. Nuestro primer objetivo, ¿cuál era? Incrementar los seguidores. ¿A qué segmento va a llevar esto? ¿Con qué segmento va a trabajar para lograr este objetivo? Serían con jóvenes y padres, jóvenes y adultos. Ya. Vamos a agregar un par de detalles. Ya, jóvenes y adultos entre 18 y 42 años. Puede agregar más, por ejemplo, la ubicación geográfica. ¿En qué ciudad se encuentran estos jóvenes? Tenemos las dos. Bueno, tenemos el objetivo sería promocionar la Academia de Inglés y sería en todo. O sea, tenemos las dos modalidades hoy después de la pandemia, virtual y presencial. Así es que no sé en ese caso si habría que armar dos objetivos. Uno para la presencial, que hay una segmentación de por el lugar, y el virtual, que no importa dónde esté, ¿verdad? Por ejemplo, no, lo dividimos en sí por objetivos. Usted ha mencionado dos. El primero es incrementar seguidores y el segundo es promover curso de inglés. Entonces, yo le puedo decir con total seguridad de que si le consigo 100 estudiantes, a usted no le va a importar no obtener ni 10 seguidores, ¿correcto? Entonces, entonces el hecho de que un objetivo descualifique o le haga perder el interés en el otro, hace que se vuelva algo ambiguo. Entonces, lo que recomendamos siempre es que solamente tengan un objetivo. Ya me pasa bastante que hablo con organizaciones y me dicen, no, quiero dos cosas a la vez. Y me toca botar un gran suspiro y decirles que les va a salir caro, porque no se trata tanto del deseo o la ambición, tampoco del recurso monetario, no se trata de eso. Se trata del tiempo y no podemos suponer tanto. La información está limitada. ¿A quién normalmente? Al gerente.
el gerente entiende la realidad de la empresa, pero como no está acostumbrado a documentar, no está acostumbrado a compartir los detalles de las comunicaciones y los procesos, el resto del equipo no está en la misma página y vuelve bastante complicado el poder obtener información que luego nosotros utilicemos para acelerar el proceso. Entonces, un objetivo te permite entender el desafío de transformar tu organización. Dos desafíos te hablan acerca de tu capacidad de transformar tu organización, no de hablar del proceso. Entonces, empecemos con uno: promover curso de inglés. ¿A quiénes? Jóvenes y adultos entre 18 y 42 años. En el segmento vamos a mejorarlo. Este es el demográfico. En el geográfico, como es online, en Perú, ¿sí? Y quizás yo puedo suponer que como es inglés toda Latinoamérica, por si acaso, entonces eso, podemos abrir la mente ahí y pensar un poco más, ¿no? Vamos a pensar en Perú, quizás por la estrategia de precios. Ese es el nivel geográfico. Vamos al psicográfico. ¿Qué le gusta a estas personas? A que les gusten las películas de acción. Permítanme, vamos a reducir esto. Jóvenes y adultos entre 18 y 42 años, fanáticos del cine de acción y amantes de la comida peruana. Ya, ahí está recontra cocinado, como digo a veces, el tema de cómo le vamos a hablar. Si le quiero promover un curso de inglés y sé que son fanáticos del cine de acción, es muy probable que agarre por ahí un anuncio con la imagen de Toretto y Rápidos y Furiosos. Y como son amantes de la comida peruana, les voy a estar hablando en un poco de sátira por ahí con el lomo saltado, el ají de gallina. Hey, how do you say ají de gallina in English, ¿no? Entonces, ese tipo de comedia ya se va dando forma, como pueden ver la campaña. Activos. ¿Con qué activos cuenta, señorita? Voy a preguntar. Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Muy bien. Listo, lo dejamos ahí, no hay mucho que decir. Más o menos vamos a suponer de que el día de hoy empezamos y que va a entregar su campaña lista o lista para iniciar. Bueno, va a estar a la mitad, una de las etapas. Vamos a decir para el día miércoles 8 de septiembre, ¿no? Entonces, 11 días. 11 días. Esto es etapa número 1-2, porque la parte 3 sí va a tomar más tiempo que la reutilización. Ahí lo dejamos. Número 1, número 2. Tercero, responsable. ¿Quién sería el responsable en este caso, señorita Sandra? Bueno, póngame a mí, Sandra. Listo. Entonces, cuando vamos a conectarlo, cuando lleguemos a la conexión de la lista de tareas, vamos a entender de que el desafío va a ser quizás muy largo. Y 11 días va a quedar corto. 11 días estamos proponiendo porque estamos en el contexto del curso, ¿sí? Pero la realidad es de que va a depender de tus recursos o los recursos del equipo para poder lograrlo. Muy bien, señorita Sandra, muchas gracias. Vamos a volver a llamarla cuando lleguemos a la siguiente parte. Por ahora voy a preguntarle a Silvia Herrera, por favor, CAC José Olaya. ¿Puede prender su micrófono para responder algunas preguntas? Buenas noches, sí. Buenas noches, ¿qué tal? Algo sencillo. ¿Cuál sería su objetivo con la CAC, con la cooperativa? Aumentar el alcance. Listo, muy bien, lo tenemos. Dos, ¿cuál sería su segmento? Mi segmento, ¿me podrías explicar más o menos claro cómo sería eso? El segmento es el grupo de personas a las que te interesa llegar, pero con agregando una descripción un poquito más específica. No decir simplemente jóvenes y adultos, sino quizás hablar de la edad, hablar de las cosas que les gusta, hablar de lo que hacen los fines de semana. ¿A quién este alcance, de dónde va a venir? ¿Qué personas son las que quiere que lo vean? Jóvenes más que todo, y sería el tema del café, pues el producto, ¿no? Jóvenes fanáticos del café. Ajá, sí. Fanáticos del café. Muy bien, entonces vamos a analizar lo que acaba de suceder ahora mismo. Lo que acaba de pasar en sí es una pequeña dificultad que a veces vamos a tener con lo que es la comunicación, el lenguaje, las palabras claves, ¿no? Entonces, no se compliquen demasiado, no busquemos tanto tecnicismo, busquemos que sea entendible. Entonces, por ejemplo, jóvenes y café,
suena muy en el aire, ¿no? Pero si decimos jóvenes amantes del café, ok, sé que les gusta, no son los que lo odian, son los que le gustan. Muy bien. ¿Y por qué le gustan? Podemos preguntar, les gusta porque les gusta el sabor amargo, porque, o quizás les gusta porque les trae recuerdos. Ok, jóvenes amantes fanáticos del café y que les gusta crear memorias inolvidables. Mira tú, un poquito de contexto. Y así, poco a poco, la idea es ir agregándole contexto y contexto, está bien. Y ese segmento lo dejamos ahí. ¿Está bien? Por ahora sí. Activos, ¿con qué activos usted cuenta? Página web, Facebook, Instagram. WhatsApp. Sí, también. Y WhatsApp, listo, lo dejamos ahí todos. La fecha estimada lo dejamos a todos por ahora que sea la misma. Y en su equipo, ¿quién podría usted ayudarla, señorita Silvia? Aparte de usted, quizás hay alguien más o solo está usted para hacer. Solo estoy yo. Herrera, muy bien. Antes de continuar y ya para hacer un último ejemplo por la hora, disculpen más bien, para concluir. ¿Alguien tiene una organización en la que para estas actividades van a tener más de una persona? En la parte de responsables, ¿van a asignar a más de una persona, alguno de ustedes, por si acaso, No Huachocolate, Cooperativa Agraria de Servicios o de Bosques? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señorita. Sí, ¿en lo que es la Cooperativa Bosques Verdes? Sí, bien. Buenas noches. En las personas responsables en lo que es Bosques Verdes serían por áreas, más que todo, el área de administración y el área de gerencia. Ya, entonces, gerencia y administración. Para terminar, ¿podemos hacerlo con usted, por favor, esta parte para completar, sí? Muy bien. Ok. Sí, entonces las preguntas son las mismas que las anteriores. Señorita Silvia, antes de esto, muchas gracias. Vamos a esperar la última parte. El objetivo, ¿cuál sería el objetivo que tuviera que busca lograr a través de Instagram la Cooperativa Agraria Bosques Verdes? Posicionamiento en el mercado internacional y nacional. Ya, seguramente en el mercado nacional e internacional. Ya, veo que hay una dificultad con los objetivos y el alcance, así que eso va a ser un tema muy importante para el día de mañana. Sí, los invito de nuevo, 9:00 a.m, desarrollamos lo que es cómo construir objetivos. Muy bien, eso es en el caso del objetivo. ¿Cuál sería su segmento con el que intenta lograr este objetivo? Mis segmentos son mayormente de la edad de 18 años a 60, 70, porque es más que todo café localmente en tostada y molido y café exportable son para mayores de 50, 60. Ya, todas las edades, 18 hacia... Okay. Claro. A grosso modo, dos segmentos. Número uno, nacional, que son los jóvenes en su mayoría de 18 a 50, y el internacional o de exportación de 50 más, ¿no? Ok. Correcto. Esto a grosso modo. ¿Podemos agregar algún detalle psicológico quizás que les gusta o quizás del comportamiento? ¿Cómo es la transacción? ¿Piden que muestras gratis? ¿Quieren digamos que pagan, no sé, 50 por adelanto, al final, la calidad, indicadores requeridos? No sé, ¿hay algún dato interesante de estas personas? En lo que es mercado nacional, en el producto de tostado y molido, siempre inculcamos el tema de que antes que lleve el producto, invitarle una tacita de café para que sepa lo que está llevando. Y en lo que es el internacional, siempre nos piden una premuestra exportable para que ellos lo paquen y vean el producto que sea el mismo que vamos a exportar, para que den visto bueno. Ya, entonces voy a suponer de que el segmento con el que vamos a intentar posicionar son como 4, disculpe, identificado, pero uno sí o sí va a ser personas que todavía no solicitan muestra.
¿sí? Porque hay personas que ya solicitaron y ellos ya saben un poco de lo que ustedes ofrecen, pero por ejemplo podría segmentar solo a las personas que no han solicitado con la intención de aumentar el envío de muestras, ¿entiendes? Entonces vamos al que no lo hacemos. Ok, ahí tenemos un segmento. Activos, ¿con qué activos cuenta actualmente la cooperativa? Página web, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp. Disculpe, Instagram, WhatsApp, ¿y qué más? Página web, Facebook, Instagram, WhatsApp, llamadas y correo corporativo. Ok, cuenta con todos los principales. Muy bien, el tiempo estimado es el mismo que todos, 11 días. Y en el caso de responsables, gerencia y administración, vamos a decir dos nombres distintos, ¿sí? Voy a decir diseñador y community manager. En este caso sería gerencia. Ok. Dime nomás, porque la idea es que hacerlo realista. El área de gestión y administración pueden tener un cargo, digamos, supervisor, pero los responsables también tienen el área de operación. Por eso preguntaba quiénes estaban acá. Claro, porque lo que cierran contratos internacionales es gerencia, mercado nacional, administración, y el que va de la mano con las dos áreas es comercialización y calidad. Y para el contenido, ¿quién va a crear este contenido o esta campaña? ¿Quién la va a ejecutar? Administración, en este caso, mi persona. Muy bien, de administración, producción de contenido y gerencia, cierre de ventas. Muy bien, está claro, acá hay un área de comercio y el otro de ventas. Muy bien, entonces ya tenemos acá lo que es la matriz, pequeña base, todos sabemos qué queremos, a quiénes vamos a llevar nuestro mensaje, qué contamos, el tiempo que tenemos asignado y los responsables. Para concluir el día de hoy, lo que vamos a hacer es simplemente tomar esto, ahorita lo clono, y lo vamos a hacer, vamos a reemplazar estos textos nada más. Número uno, vamos a agarrar una cooperativa. Impulsar eso. Impulsar con M. Ya. Número uno, por favor, vamos a hacerlo por cuestiones de tiempo y porque sí me gustaría que quede claro en el caso de múltiples organizaciones, múltiples personas. En el caso de una sola persona, lo único que va a hacer es, la misma persona va a tomar todo. Pero en el caso de múltiples, en el caso de que haya un nivel, digamos, de por parte del proceso, quién se pueda hacer responsable más que todo entre marketing y ventas, sí debemos asignar varias personas. Vamos a mencionarlo. Entonces, para esto vamos a hacer el ejemplo con la cooperativa agraria Bosques Verdes, ¿sí? Entonces, señorita Elba, por favor, a manera de idea, para concentrar a su audiencia, usted tiene base de datos, sitio web, visitas, audiencia en redes sociales. ¿Qué es lo primero que podría hacer para concentrar a las audiencias? Y para esto no solamente usted va a participar, sí les pido que todos los que están presentes den ideas. Así todos armamos esto juntos. En concentrar audiencia. Sí. Es publicidad, Facebook, historias. Muy bien. Ya, ¿algo más? 4, 5, 6, todos los pasos que necesitan. Lo que es publicidad, historias de productores, procesos de café, procesos de café, correos, igual con invitación, visitas a las zonas cafetaleras y a la general. Después de correos, puede repetir qué más, otras actividades. Vamos a anotarlo, vamos a corregir los textos. ¿Qué otra cosa más? Todos pueden participar, como lo había comentado. Visitas focalizadas, creo que puede escuchar. Ok. Vamos a completar lo que dice, ¿no? Lo primero es publicidad, ya. Vamos a decir publicitar contenido que promueva, ya, el contenido de campaña. Vamos a calar el cuadro. ¿Cuál es el objetivo? Posicionamiento en el mercado nacional. Ya, cuando alguien me dice a mí posicionamiento,
Existen 5 tipos de posicionamientos distintos como mínimo, y esos son los niveles superior. A nivel específico, podemos posicionarnos como el mejor, el peor, de lo que sea en cualquier palabra, ¿no? Pero pueden ser el más barato, el más eficiente, el mejor, como llaman, pero el mejor se tiene que calificar. ¿Su posicionamiento con qué va a ser, señorita Elba? El posicionamiento de la calidad del café tostado nacional y el internacional, todo es el nombre del producto, en este caso nombre de la empresa y de café. Muy bien, aquí ya le dimos una forma más completa y lo demás vamos a intentar remedar. Publicitar contenido que demuestre que tenemos la mejor calidad de producto. Cuando alguien dice mejor calidad de producto, otra vez me perdió, porque yo no sé qué es mejor calidad. Quizás pueda hablar de los microlotes, de la separación, de las órdenes, ¿entiende? Entonces, no se preocupe ahora mismo, simplemente lo señalo porque esto queda para corrección. Esto es el desafío en sí en la parte de redacción creativa. No ser redundante, no ser repetitivo. Entonces, vamos a dejarlo así. ¿Tener la mejor calidad? No sé qué es la mejor calidad, cuáles serán sus indicadores. Me parece que a su cliente sí le importa, entonces su cliente, pues vamos a hablarle en el idioma del cliente. En el caso de las historias, por ejemplo, las historias no las publicamos porque queramos, por así decirlo, ¿no? Si bien es una herramienta, compartir diariamente en las historias el proceso de producción. Por ejemplo, mencionaban que tenían una trazabilidad al 100% desde todo el proceso, mejor dicho, desde cultivo hasta la venta. Entonces, por ejemplo, compartir diariamente en historia es el proceso, la trazabilidad del chocolate. Un ejemplo, ¿no? Por ahí. Entonces, no solamente decir voy a publicar stories, no, ya decir qué vamos a publicar en las stories. 3, procesos del café. Creo que acá con trazabilidad ya lo mencionamos, así que boom, se va, reducimos. 3, correos para reactivar a mis contactos antiguos e invitarlos a seguirnos, por ejemplo, estamos hablando de calidad, debemos seguir hablando de calidad, invitar a los antiguos y mostrarles y compartirles nuestros certificados de calidad. ¿Listo? Un momento, lo estiramos acá. 1, 2, ya 3, 4, último, vamos a hacer cuarta tarea, vamos a enviar publicidad, vamos a compartir diariamente en las historias y vamos a enviar correos corporativos. Miren, dense cuenta cómo ya le estamos dando de lo que era una idea, de lo que eran objetivos, de lo que eran números, de lo que era investigación, paso a paso. Y cada una de estas actividades, porque todavía le falta un paso a paso, cada una de estas actividades se puede volver a desmenuzar y vamos a asignarle una persona. Para publicitar, la publicidad se hace, vamos a decir que una vez, pero se reproduce, se hace varias veces, pero toma poco tiempo, digamos, configurar. Luego se deja corriendo, pero hay que ajustar, hay que hacer esto. Vamos a pensar de que esto lo va a hacer administración. Entonces, compartir diariamente en las historias de trazabilidad. Si bien esto sí sería muy bueno, se cuenta con el contenido. Si no, significa que todos los días alguien tiene que ir a campo. Entonces, quizás no lo va a hacer la administración. Esto lo va a hacer un asistente de campo. Un ejemplo, ¿no? Por favor, acá todos son ejemplos. Si me pueden corregir, no se preocupen. Yo les tomo la nota todo lo que me dicen. En el caso de correos para reactivar a mis contactos antiguos y compartirles nuestros certificados de calidad. Esto lo puede hacer de nueva administración. Listo. Y en las visitas focalizadas, no sé si esto lo haga administración. Señorita Elba, ¿me puede confirmar quién hace estas visitas focalizadas a los predios? Claro, ahí más que todo es gerencia con área de producción. Listo. Entonces, miren, estamos reconociendo de que para realizar algunas tareas hay ciertos desafíos, que es si tú estás dentro de esta área, este proceso. Los equipos que son una sola persona, piensen en esto. Si fuera una sola persona, esta sola persona se va a tener que hacer cargo de lanzar publicidad, que es diseño, texto y segmento. Luego, compartir diariamente las historias, pero si no tiene el contenido, lo primero va a tener que solicitar el contenido, recopilarlo, ordenarlo. Y luego de ordenarlo es utilizarlo basado en la fecha que sirva el contenido. Si es que sirve, obviamente, no siempre va a servir. Otro, la misma persona
va a estar enviando correos, que enviar correos son el paso número uno, hacer la plantilla, hacer los textos, luego armar el correo, tres, importar la base de datos, cuatro, enviar los correos, cinco, asegurarse de que hayan llegado. Ya es la misma persona. Y visitar visitas focalizadas, si bien este es un caso específico, ya podemos darnos cuenta de que las actividades de una campaña normalmente incluyen a la organización, no a personas. Entonces, lo ideal es que entendamos las tareas por adelantado. Por hoy, esto es todo lo que vamos a ver. Espero que ha quedado bastante claro bastante de lo que hemos abordado. Pero de todas maneras, como bien lo decía, la próxima semana, estas, digamos, tareas de cómo se va fundamentando lo que es la campaña, lo vamos a completar. ¿Por qué? Porque si bien ahorita les podemos decir, ok, tienes que publicitar contenido. ¿Alguien acá sabe publicitar contenido en redes sociales? No. Entonces, lo que vamos a hacer es pequeños recorridos en estas herramientas. Ok, ¿cómo se publicita? Boom, bam, bim, ya está, salió. Compartir diariamente, ya. Aquí, uno, dos, tres, listo. Entonces, la idea es esto, ¿no? Dentro de una campaña van a haber etapas. Dentro de cada etapa van a haber actividades y cada actividad va a tener tareas. Ahora, antes de asignar tareas y al identificar las actividades, se van a basar en sus organizaciones, no en las que yo suponga, en las que nos cuente otra persona, no, en sus propias organizaciones. Para esto, la tarea va a ser dos puntos. Número uno, llenar este cuadro. Van a encontrar este documento dentro de la aula virtual. Ahora les muestro dónde. Y número dos, hacer la lista de actividades. Una vez de que hagan esta lista de actividades, el día lunes vamos a revisarlo y vamos a completar. El día de hoy, por ahora, como les digo, la idea es que entiendan cómo funciona una campaña, qué es lo que se tiene que asignar. La próxima semana vamos a ejecutarla en sí. Entonces, si lo traen listo, la ejecutamos con los que están listos, y los que no, de todas maneras, entendemos de los demás. A todo esto, gracias por su tiempo, pero tienen preguntas, me parece que hemos abordado varios temas, pero quizás algo se haya escapado. A mí no me quedó claro, ¿sería hacer esta estructura o hacerla en la herramienta que nos pasó en Figma? Sí, disculpe, vamos al Figma. Justo ahora esto quería ver si lo han llenado. No lo han llenado, ya no se preocupen. La idea es de que lo hagamos todos en Figma para que lo continuemos, pero tengo una preocupación que es acerca de... No vaya a ser que alguien lo vaya a editar, no por mala intención, sino que se le escape un clic y por ahí borra. Entonces, lo ideal es de que llenen este cuadro, este de acá. Lo pueden llenar en Figma, les puede servir. La idea es que lo tengan ustedes. Acá en Figma lo vamos a intentar llenar, ¿sí? Pero la idea es que lo tengan ustedes como este Excel, como esta cuadrícula. Uno es esto, la cuadrícula, el objetivo, segmento, activos, tiempo estimado, responsables. Número dos, dentro de la estructura de la campaña, sus actividades que van a realizar. Ahora, les voy diciendo esto, esta técnica me gustó mucho. Vamos a hacer un proyecto y va a ser calificado, ¿sí? No los voy a calificar con indicadores que yo les voy a plantear, más allá de los generales, que es expectativa, realidad, comparación de urgencia e importancia, ¿no? Pero lo que sí se les va a calificar son su manejo de expectativas. ¿A qué me refiero? Acá, por ejemplo, en el caso de la señorita Elba, su organización dice que puede realizar 4 actividades. Ok, esperemos que se puedan lograr las 4 actividades. Disculpe, señorita Elba, no la quiero comprometer, solo es un ejemplo. Pero si ustedes plantean de que van a hacer 4 actividades y al final de la campaña, al final, disculpen, en la fecha de proyecto, ustedes la próxima semana van a aprender a documentar cada una de esas cosas. Si no está la documentación, ahí están perdiendo puntos. Entonces, plantéense lo que van a hacer. Y tampoco piensen en hacer muy poco, porque hacer muy poco genera pocos resultados. Ambición en grande, y así sea el 10% de las 100 ideas que lo hagan, va a ser muy bueno, la verdad. La idea es eso, ¿no? De que planteemos objetivos y también seamos realistas. Si plantean acá 4 objetivos, 4 actividades, yo imagino que habrá al menos 2 personas, 3 quizás. Entonces piensen en eso, y esa va a ser la tarea para esta semana. Llenar este cuadro, y aparte del cuadro, completar lo que es la primera lista de actividades. Aparte de esto, ¿preguntas? Preguntas quizás acerca del segmento, de cómo definir objetivos. El día de mañana vamos a profundizar, 9 de la mañana. Los espero, por favor, para quien tuviera dudas en la consultoría de todo lo que es estrategia de marketing digital y cómo manejamos estas herramientas para las campañas.
Muy bien. Para terminar entonces, les voy a mostrar dónde en el aula virtual pueden encontrar las tareas, siempre nsbaclusaperu.com/aula virtual. Dentro del aula virtual, como ya habíamos mencionado, vamos a encontrar al menos 2 o 3 cursos, los 2 anteriores ya, y en el último, de la última clase, sí, vamos a encontrar, en el último curso vamos a encontrar varias clases. Bajamos, maratón. Pueden encontrarlo acá, maratón, vamos a ver las sesiones. En la sesión número 2 ya pueden encontrar, por si acaso, el contenido de la clase del miércoles también, recursos, video y demás. Y en la clase número 3, ahora, lo que van a encontrar en la parte de recursos adicionales es la presentación que tuvieron el día de hoy y en las tareas, la mención de la tarea para el día lunes. ¿Está bien? Entonces, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, la verdad, a todos por su tiempo y que se hayan quedado hasta esta hora. Y si no fuera mucho pedirles, ¿podrían prender sus cámaras para poder tomar la captura de la foto de despedida? A ver. Bien, muchas gracias por prender. Disculpen, en verdad, este problema de cámara acá, pero sí, una foto de todo sería bueno. Bien. Ok. Muy bien, señor Gustavo, gracias. Señorita Sandra, Carlos, gracias a todos por estar acá presente. Espero que les esté sirviendo. La próxima semana vamos a empezar a ver resultados. Ahora sí, saludamos y nos despedimos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Eso, listo. Nada, nos vemos el día lunes. El día de mañana a las 9 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Kennedy, una consulta. Sí, señorita Silvia. Para subir las tareas, ¿se sube en el archivo que dice Drive?